Universidad del Cauca, 194 años. Con liderazgo y sentido social a través de la innovación y el emprendimiento, nos acercamos al Bicentenario. Hoy somos una institución que se posiciona en la construcción de una sociedad equitativa y justa con la formación de profesionales íntegros, éticos y solidarios. Universidad del Cauca, 194 años. Hola, muy buena tarde a todos los que se conectan a esta hora por esta señal que emitimos desde la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar de la Universidad del Cauca. Está la conferencia Mosquera al Colegio, una miniserie para la enseñanza de la historia de Colombia. Es una propuesta ganadora del portafolio de estímulos de la beca de contenidos audiovisuales para su uso en el ámbito escolar. Este evento, esta actividad pedagógica virtual se realiza gracias al apoyo del Ministerio de Cultura, de la Fundación Entel de la ciudad de Popayán, el apoyo en esta transmisión muy especial de la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar de la Universidad del Cauca, en cabeza del doctor Deiparne Hurtado. También está presente acompañándonos en esta retransmisión de la señal la Secretaría de Educación del municipio de la Alcaldía de Popayán y la Secretaría de Cultura y Turismo. Asimismo, el Colegio Comercial del Norte. Muchas gracias. Mi nombre es Marco Paredes Manzano. Soy el creador y director general de la miniserie Mosquera, Historia, Poder y Demencia. Y los estaré acompañando durante estas 3 horas para que conozcan cómo ha sido esta experiencia pedagógica realmente sin precedentes a nivel local y que ahora se va a replicar en toda la nación, en el sistema educativo, a través de una plataforma que creará Mincultura y Mineducación para que este contenido de 4 capítulos de media hora cada uno pueda ser utilizado en las estrategias didácticas como herramienta para la enseñanza de la historia. Nos va a acompañar también nuestro productor ejecutivo, Alexander Casas Prado, quien a esta hora le hacemos un saludo muy especial. Y estaremos también compartiendo con ustedes todo lo que fue el proceso de realización de esta miniserie, que debemos recordar es Premio India Catalina Mejor Producción de Canal Comunitario en el 2020, y cómo decidimos utilizarlo como una estrategia didáctica o una estrategia pedagógica para el fomento de la enseñanza de la historia. Debemos recordar que en Colombia existe la Ley 1874 de 2017, que obliga que todos estos contenidos de la ciencia, de la historia, se han vinculado a los lineamientos de las ciencias sociales con la intención precisamente de generar unos objetivos que quiero que ustedes los conozcan en el día de hoy. Sobre todo es contribuir a la formación de una identidad nacional que reconozca la diversidad étnica, cultural de la nación colombiana. Un segundo objetivo es desarrollar el pensamiento crítico a través de la comprensión de los procesos históricos y sociales de nuestro país en el contexto americano y mundial. Y un tercero muy importante, que es promover la formación de una memoria histórica que contribuya a la reconciliación y la paz en nuestro país. Estos son los objetivos principales de esta Ley 1874, porque debemos recordar que hace más o menos unos 30 años o más, pues la historia fue suprimida del currículo escolar, y pues ahora precisamente la intención con esta normativa es que se vincule nuevamente. La miniserie Mosquera, a través de la una dinámica de aprendizaje que permita que el proceso de aprendizaje de la historia sea mucho más significativo, mucho más atractivo para las nuevas generaciones. Voy a comentarles un poco la metodología de la conferencia. Como les dije, iniciará nuestro productor ejecutivo, Alexander Casas Prado. Luego continuaré yo con el resto de la conferencia, donde abordaremos muchos más elementos de la parte creativa y de la implementación pedagógica, precisamente en los colegios de Popayán, con esta experiencia que realizamos con el Colegio Comercial del Norte en cabeza del rector Meneses. Y finalmente tendremos unos 20, 25 minutos donde tendrán la oportunidad todos aquellos que estén conectados en las redes sociales del canal de YouTube de la Universidad del Cauca o el fanpage de Adenda de la Vicerrectoría de Cultura Universidad del Cauca, tendremos toda la disposición para responder sus inquietudes, comentarios y demás. Quiero leer un pequeño perfil de nuestro productor ejecutivo, Alexander Casas. Debemos recordar que es quien precisamente está al frente de la parte de la producción de este proyecto de televisión cultural aquí en la ciudad de Popayán. Es periodista con énfasis en radio y televisión por más de 25 años.
ganador de varios reconocimientos, como el premio de periodismo Francisco Lemus Arboleda, reconocimiento del ACNUR de Naciones Unidas por la investigación para el correcto manejo del lenguaje del conflicto armado en niños basado en la Ley de Infancia, Adolescencia y Normas del Derecho Internacional Humanitario. En primer lugar, con tesis laureada por el documental audiovisual investigativo Seguridad Alimentaria y Cambio Climático, presentado por estudiantes de doctorado de la Universidad del Bosque, y pues fue quien logró con mucho orgullo para la ciudad de Popayán, a través del Canal 29 de la Fundación Entel, el premio India Catalina a mejor producción de canal comunitario. Entonces, para iniciar este proceso, daré paso a nuestro productor ejecutivo, Alexander Casas, quien estará exponiendo durante esta media hora, acompañándonos precisamente con todo lo que ha sido esta experiencia desde la dirección ejecutiva y administrativa de un proyecto de televisión cultural como este. Muy buena tarde, Alexander Casas Prado, y bienvenido a esta conferencia Mosquera al Colegio, una miniserie para la enseñanza de la historia de Colombia. Muy buenas tardes a todas las personas que a esta hora siguen la señal de esta emisión sobre este proyecto educativo, cultural y de patrimonio histórico, Mosquera, Historia, Poder y Demencia, un sueño hecho realidad por un grupo de soñadores en el desarrollo del emprendimiento audiovisual, el emprendimiento cultural y patrimonial de nuestra ciudad. Como usted muy bien lo relata, hemos tenido el apoyo de muchas entidades, entre ellos nuestra querida Universidad del Cauca, la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar de la Universidad del Cauca, con el señor rector, el doctor José Luis Diago, y también el profesor Deiva René Hurtado. En el tema relacionado con mi competencia como productor ejecutivo, déjenme contextualizarlos un poco frente a lo que fue esta labor titánica, que tenía ese gran sueño de hacer un proyecto que después de 20 años, luego de un trabajo que realizó el director Jorge Letriana sobre el prócer Mosquera, pues nosotros queríamos hacer algo nuevo, hacer algo diferente para la región. Yo era director del Canal 29 de la Fundación Entel en la ciudad de Popayán, un canal sin ánimo de lucro, uno de los canales de interés público que debemos conservar en nuestra ciudad. Para ese momento, el canal tenía muchas dificultades administrativas. Dentro de esas dificultades administrativas, en sus 15 años de fundación, no se había renovado el tema de la licencia, ninguna documentación. Y fue como la primera tarea que tuvimos que iniciar, ponernos al día ante la Autoridad Nacional de Televisión, hoy ya liquidada. Hoy los canales sin ánimo de lucro, que eran un total de 60, solo quedamos 36, lo rige el Ministerio de las TIC. A partir de ese momento, con la Autoridad Nacional de Televisión, empezamos a hacer todo un proceso administrativo para actualizar la documentación del canal. ¿Y por qué era importante actualizar la documentación del canal? Para poder participar de las convocatorias que entregan recursos por más de 5 mil millones de pesos anuales del Fondo para el Desarrollo de los Contenidos de la Televisión Audiovisual. Después de ese largo proceso, que fueron de 6 meses, un trabajo arduo con todo el equipo, logramos que la documentación quedara al día. Y además de eso, logramos renovar la licencia del canal por 10 años más. El canal tiene licencia hasta el año 2028 para que la comunidad de esta región del país lo aproveche. Esto es de la ciudad, el Canal 29 de la Fundación Entel. Fue como nos reunimos con el director Marco Paredes Manzano, un realizador audiovisual de bastante experiencia, y también el docente universitario, incluso de la Universidad del Cauca, magíster en historia Carlos Mauricio Muñoz, don Víctor Paz Otero, el escritor del Demente Exquisito, y nuestro actor principal, Orlando Valenzuela Lurdoy, para crear una miniserie de época, una miniserie donde se contara la historia de el gran general Tomás Cipriano de Mosquera, quizás el segundo prócer más importante después de Simón Bolívar. A partir de ese momento formulamos el proyecto, se elaboraron los cuatro guiones escritos por el director y con base a las convocatorias del Fondo para el Desarrollo de la Televisión Pública se presentó el proyecto. Ese proyecto estaba en la categoría docudrama como miniserie.
se presentaron un total de 550 proyectos dentro de todo el país. Y con orgullo, ustedes ven la claqueta ahí, en esta fotografía, logramos ser los número uno a nivel de Colombia. Ese incentivo económico era de 150 millones de pesos para poder realizar los cuatro capítulos de la miniserie. A partir de ese trabajo, ya el director empezó a realizar las convocatorias para los castings, para escoger a los actores secundarios, a los extras, y ya el actor principal, que era Orlando Valenzuela Lurdo, y un reconocido actor de nuestra televisión colombiana y a nivel internacional, que realizó uno de los papeles importantes de la serie Morazán, uno de los próceres internacionales. Se hicieron dos castings, uno en la ciudad de Cali y uno en la ciudad de Popayán, donde se buscaba la oportunidad de brindarle espacios a los realizadores y a los actores de esta localidad. Y fue como muchos de ellos participaron. Alrededor de unas 100 personas participaron del rodaje de la miniserie Mosquera, Historia, Poder y Demencia, con una gran ventaja que tenemos en esta región y sobre todo en nuestra ciudad y en el departamento de Cauca. Las haciendas maravillosas de nuestra región que sirvieron de locaciones para poder afrontar este reto grande que teníamos como uno de los grandes sueños de plasmar un trabajo educativo de época. Después de todo ese trabajo, se presentaron inconvenientes, y uno de esos inconvenientes llegó en el momento que se requerían 30 millones de pesos más. A nosotros, el Fondo para la Realización de Contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión nos asignó 150 millones de pesos, pero al ser un material, un traje de época, trajes elegantes del siglo XVII, XVIII, pues nos faltaban 30 millones de pesos para que en escena, en cámara, los actores se vieran bien presentados con los trajes y que la gente se trasladara a ese momento histórico de la ciudad. Fue difícil, pero no imposible. A partir de ese momento es que entra el trabajo del productor ejecutivo, que es adelantar gestiones y trabajos estratégicos, de alianzas estratégicas para conseguir los recursos económicos que permitieron que se diseñaran 250 trajes para los rodajes de la miniserie Mosquera, Historia, Poder y Demencia. Eso fue muy difícil, pero lo logramos. No nos quedamos atrás, no empezamos a decir no puedo, antes siempre adelante, siempre íbamos adelante y logramos. A partir de lograr este gran reto de tener ya todos los trajes y todas las haciendas contratadas para los rodajes, empezamos esa labor maravillosa que fue trabajar con personas comprometidas con este trabajo audiovisual. Siempre hemos querido que los emprendimientos audiovisuales generen las industrias culturales de la economía naranja. ¿Y eso de qué le estamos hablando? Le estamos hablando que se permite tener y generar empleos. Se permite contratar actores de la ciudad. Se permite contratar hoteles de la ciudad, restaurantes de la ciudad, transporte de la ciudad. Porque Popayán es un gran escenario, es una locación maravillosa para poder realizar toda esa serie de trabajos audiovisuales. A partir de ahí nace un plan de acción, una planeación, el equipo de trabajo, una gerencia, la gestión, la creación, las contingencias. ¿Qué son las contingencias? Que a veces se registraban que faltaba un vehículo para el transporte, que faltaba un restaurante por X o Y motivo. Siempre teníamos que tener un plan B para que el rodaje no pudiera pararse. Al tener más de 100 personas en escena, nosotros no podíamos trasladar a los actores hasta un restaurante. Se contrató a gente especializada en catering, en el suministro de los alimentos, desayunos, medias nueves, almuerzos y cenas, para que los actores pues cumplieran con su labor. Las alianzas estratégicas fueron muy fundamentales. El apoyo de diferentes entidades públicas y privadas fue maravilloso para que este sueño se hiciera realidad. Al ser un proyecto de época, al ser un proyecto con recursos públicos, no se podía comercializar. Es decir, nosotros no podíamos recibir recursos económicos,
sino que podemos hacer alianzas estratégicas. Ejemplo, el Hotel San Martín de la ciudad de Popayán, a quien le agradecemos mucho a sus directivas, hospedó a nuestro actor Orlando Valenzuela Lurduy, y pues esa fue una de las grandes alianzas. También la empresa Trastambo de la ciudad de Popayán, la empresa Codel Cauca, ellos nos apoyaron de una manera pues única. Sin ellos no había sido posible. También la SAT, la Sociedad de Agricultores y Ganaderos del departamento de El Cauca. Popayán tenía esa sed de contar con un proyecto educativo y cultural donde se narrara la parte histórica de la ciudad del gran general Tomás Cipriano Mosquera, 4 veces presidente. Y fue como de una manera que nos da mucha satisfacción. Personalmente les digo que el día que realizamos, como ven ustedes en la fotografía, el lanzamiento oficial de la miniserie Mosquera, Historia, Poder y Demencia en el Teatro Valencia, ese maravilloso lugar de nuestra ciudad, yo pensaba que solo se iba a llenar la parte del primer piso, pero oh, gran sorpresa, y nos da mucho reconocimiento de que la gente de Popayán tiene cultura y quiere la historia. El teatro se llenó totalmente. Agradecemos el apoyo de la Fundación Caldas, de Doña Regina, también del Ejército Nacional de Colombia, que fue fundamental para apoyar las instituciones como la Alcaldía de Popayán, la Gobernación del Departamento del Cauca. Y fue como se empezó a trabajar este proceso. Y ya a la gente se le proyectó un solo capítulo. Al proyectar ese capítulo, pues la gente quedó con esa sed de seguir explorando qué era Mosquera, qué era la miniserie Mosquera, Historia, Poder y Demencia. Aquí vamos a ver también a nuestro actor principal, Orlando Valenzuela Lurduy. Es que las industrias culturales y los emprendimientos audiovisuales generan empleo. Y ese empleo se generó con los artistas. Ese cuadro que está en el lugar lo pintó un artista de la ciudad de Popayán que se llama el maestro Leonardo. Y ese cuadro se utilizó para una de las escenas. Al final se le regaló al actor principal. Entonces ahí es donde nosotros queremos demostrarle a la ciudad, demostrarle al país que las industrias culturales, la industria audiovisual, los emprendimientos culturales, educativos e históricos son posibles con la miniserie Mosquera, Historia, Poder y Demencia. A partir de ese momento empezamos a hacer un trabajo ya a nivel nacional. ¿Y ese trabajo a nivel nacional en qué consistió? Consistió en adelantar gestiones con los canales regionales. En el país son 11 canales regionales, les menciono algunos de ellos: Telepacífico, Telecaribe, Teleantioquia, Telemedellín, Teleislas, Telecaribe. Y con ellos empezamos a hacer gestiones para que la miniserie se proyectara en estos capítulos, en los 4 capítulos, y fue como tuvo una gran recepción. Los capítulos a nivel nacional se emitieron también a nivel de Señal Colombia, también por el canal del Congreso. Y aquí vemos al maestro Dago García, director y productor de cine y televisión, y esto fue cuando llegamos al BAN. El BAN es siquiera uno de los encuentros de realizadores audiovisuales y productores más importantes de Latinoamérica. Y fue como, con gran sorpresa, la miniserie Mosquera, Historia, Poder y Demencia tuvo una gran aceptación. En ese trabajo logramos hacer conectividad, gracias también a la Autoridad Nacional de Televisión, a Gabriel Levy, a todo su equipo de trabajo, para que logramos con canales nacionales e internacionales hacer acercamientos y contar un poco más de lo que fue este proyecto de local y regional, de la televisión local, que es algo de lo cual nosotros pues nos sentimos muy orgullosos, que sí es posible, porque lamentablemente a nivel nacional lo único que nosotros vemos son series de narcotráfico, de violencia, bueno, y todo lo que ocurre en nuestro país. Y después de 200 años, pues nosotros queríamos mostrar una propuesta diferente. Obviamente, en la historia del gran general Tomás Cipriano Mosquera se dieron pues muchas batallas, mucha guerra, mucha violencia, pero nosotros queríamos también pues mostrar otra forma de contar y narrar la historia del gran general Tomás Cipriano de Mosquera. Más cuando en la ciudad de Popayán tenemos la Casa Museo Mosquera, donde la comunidad de Popayán se debe sentir orgullosa de visitar este maravilloso museo donde está la historia del gran general Tomás Cipriano de Mosquera. Este trabajo audiovisual, pues, además de
avanzar en los canales regionales, pues tuvo un proceso muy bonito, y ese proceso fue participar de las convocatorias para el Premio India Catalina en la categoría docudrama, miniserie, como el mejor canal comunitario. Y fue como empezamos con nuestro equipo de trabajo a proyectar la idea de participar de esta convocatoria. Participamos de la convocatoria, más de 500 trabajos también a nivel nacional, unos trabajos maravillosos, y quedamos entre cuatro trabajos seleccionados para la gran final. Y esa gran final tuvo un papel importante. ¿Qué papel tuvo importante? El primero fue conseguir la votación de la industria. Es decir, de los 11 canales regionales, nosotros logramos un total de 10 votos de la industria, de los canales regionales como Telepacífico, Telecaribe, Teleantioquia, todos estos canales. A nivel del público, se podía votar por plataformas digitales. El ingeniero de sistema, Omar Méndez, fue la persona encargada de adelantar todo este trabajo para que se pudiera generar el tema relacionado con la convocatoria para los premios India Catalina. Y ya, al final, el concepto del jurado calificador de los premios India Catalina. Y esto permitió que la ciudad de Popayán, el departamento del Cauca, tuviera ese gran premio India Catalina para esta región. Y aquí estamos viendo al director, a don Víctor Pasotero, el escritor, al vicerrector de Cultura y Bienestar, de Ibarreño Hurtado, también a nuestro guionista, Carlos Mauricio Muñoz, con unos capítulos maravillosos, donde tomamos la gran decisión, y creo que no nos equivocamos, de donar el premio India Catalina al Museo Mosquera de la capital del departamento del Cauca. Y es un gran esfuerzo que hace nuestra querida Universidad del Cauca, porque se tiene un stand especial. Se reformó todo el guión del museo para que las personas puedan tener un espacio apropiado donde puedan ver parte de los capítulos de la miniserie. Ahí quedará para la historia el premio India Catalina de la capital del departamento del Cauca. ¿Y qué queremos a partir de este momento? A partir de este momento queremos seguir trabajando para que la cátedra de historia, según la ley 1874 del año 2007, se pueda aplicar la enseñanza de la historia mediante el audiovisual a las instituciones educativas para los estudiantes de grados noveno, décimo y once. Ya hemos cumplido un gran proceso, un primer proceso, una primera fase en 12 instituciones educativas. Llegamos a más de 1.500 estudiantes de la ciudad y al final nosotros realizamos una encuesta del proceso de aprendizaje y el 97.5% de los estudiantes dicen que aprende más de historia con el tema audiovisual, como lo estamos contando, que pues leer un libro, aunque pues leer el libro, ustedes saben la maravilla que es. Esto nos da mucho orgullo. Ahora venimos trabajando con el actual gobierno municipal, la alcaldía, creo en Popayán, y la Secretaría de Educación, con la Institución Educativa Comercial del Norte, que ha sido un referente de apoyo fundamental para implementar la segunda fase de este proyecto de Mosquera a la escuela. En ese trabajo que venimos desempeñando con los estudiantes, también le damos a conocer el tema de los emprendimientos audiovisuales, los emprendimientos culturales, los emprendimientos patrimoniales que son tan importantes de cuidar la historia. El uso de las nuevas tecnologías son muy importantes en este proyecto audiovisual. Y contamos con el gran respaldo de un grupo de estudiantes de la Universidad del Cauca que está trabajando en el desarrollo de una aplicación móvil de descarga gratuita por el Play Store. ¿En qué consiste esta aplicación que será lanzada el próximo año? Esta aplicación consiste en que usted de manera gratuita por el Play Store va a descargar la aplicación Mosquera. Y ahí, de una manera muy pedagógica, tipo trivia, usted va a encontrar preguntas en cada uno de los cuatro capítulos. Eso le va a dar una calificación. Si usted logra resolver las primeras 15 preguntas del primer capítulo, de acuerdo a una puntuación, podrá seguir al otro capítulo. De lo contrario, pues tendrá que regresar. Y es muy fácil. Es tipo trivia. Ejemplo. En la aplicación móvil dice
¿En qué lugar de Colombia murió el gran general Tomás Cipriano de Mosquera? Se dan cuatro opciones. Si la opción es correcta, es decir, si usted da en Coconuco, municipio de Puracé, pues le dará un visto bueno y continuará en la siguiente pregunta. Y así sucesivamente. Esa aplicación, ¿qué busca? Busca pues que también los estudiantes, los profesores y toda la comunidad en general aprenda un poco más de la parte de historia. Estamos buscando en la aplicación que es desarrollada por estos estudiantes y el profesor Diego, que se tenga un link especial para que estudiantes o profesores o realizadores audiovisuales que tengan trabajos relacionados con próceres desde otros países, desde nuestro país, desde nuestro departamento del Cauca, puedan subir también su material. Ahora, a nivel del trabajo audiovisual, ¿qué viene para la ciudad de Popayán? Nosotros estamos muy interesados en que desde las instituciones como la alcaldía y el consejo de la ciudad de Popayán se pueda presentar un proyecto de acuerdo para que la ley de cine quede como acuerdo municipal. ¿Esto qué va a permitir? Que para los realizadores audiovisuales, para las grandes producciones y también para las producciones locales, durante el tema de la ley de cine, se realicen pues beneficios tributarios para que ellos vengan a hacer rodajes nacionales e internacionales aquí en la ciudad de Popayán. Y estamos también trabajando con unos desarrollos utilizando las nuevas tecnologías para que en cada uno de los 42 municipios del departamento del Cauca, los realizadores audiovisuales que tengan trabajos de época, trabajos de patrimonio, de cultura, de educación, puedan subirlo a un mapa. Y si usted está en su casa, le da a un link y va a poder ver qué trabajos audiovisuales se pueden estar realizando en los municipios de Timbío, de Morales, de Guapi, de Timbiquí, de Piamonte, de Santa Rosa, en todas las regiones del departamento del Cauca. Esos son algunos de los trabajos que venimos realizando. ¿Qué clase de enseñanza nos deja este proyecto audiovisual? Que no tenemos que dejarnos vencer por los inconvenientes y por los impases. Les narro tres datos antes de despedirme. El primero de las anécdotas. Dentro del proceso audiovisual se trabajó el tema de los recursos económicos. En la Fundación Entel, una de las personas se opuso y que esos recursos teníamos que regresar los 150 millones de pesos. Y como productor ejecutivo yo dije, o acepto y me quedo callado, o me opongo y saco adelante ese proyecto. Y así lo hice. Me opuse totalmente, incluso manifesté que de mi patrimonio, que no lo tenía y que además no lo tengo, iba a colocar los 30 millones de pesos. Pero fue posible, porque donde nosotros dijimos que ellos tomen esa decisión de regresar los recursos a la Autoridad Nacional de Televisión, pues no había sido posible tener esta maravilla de producción audiovisual con el premio India Catalina. Lo segundo, un día viernes, por trámites administrativos, desde la Fundación Entel no se desembolsó el recurso económico para un rodaje que teníamos en la hacienda en el norte del Cauca, la hacienda Japi, donde se reunió Simón Bolívar y el gran general Tomás Cipriano Mosquera. Nos faltaban unos recursos. Y ahí es donde yo digo que uno cuando tiene una pareja a nivel sentimental, a nivel de esposa, pues son las personas que más lo apoyan a uno y su familia. Ese día recuerdo tanto que me senté a llorar allí frente al Museo Mosquera de la ciudad de Popayán porque no teníamos los recursos para ir a ese rodaje. Pero gracias a Dios, mi esposa, Maureen Arias, nos entregó y nos prestó ese recurso y pudimos ir a rodar porque no podíamos parar la producción. Y eso es posible gestionar, tener alianzas, tener gestiones a nivel administrativo. Y la tercera es el homenaje que nosotros le hacemos a Pueblillo, donde en la parte alta pues race nuestro querido río Molino. Pueblillo es una zona maravillosa donde hay unas personas espectaculares. ¿Y por qué en Pueblillo? Porque mire que después de 200 años nuestro país está repitiendo la misma violencia, la misma sangre, los mismos conflictos, las mismas batallas por diferentes situaciones.
Entonces nosotros queríamos hacer como ese contraste entre la violencia y la vida. ¿Y cuál es la vida? La vida que nos da el río Molino, que diariamente pues surte de agua, como otros, como el río Palacé, a la ciudad de Popayán. Y en la parte alta donde el río Molino es claro, porque lamentablemente el hombre ha contaminado este querido río, pues grabamos unas de las escenas de las batallas allá en Molino. Esos son algunas de los trabajos que como productor ejecutivo he venido realizando. Después de 2 años de haber ganado el premio Inda Catalina, no nos quedamos quietos, seguimos avanzando y queremos que este proyecto audiovisual sea un referente no solo para Popayán, el departamento del Cauca, sino para Colombia y para Latinoamérica. Desde mi labor como productor ejecutivo, como periodista, como comunicador social, los invito a las instituciones, a la empresa privada, a los docentes, a los estudiantes, que apoyemos la Cátedra de Historia, que apoyemos la Miniserie de Mosquera, Historia, Poder y Demencia, que es un referente para Popayán, el Cauca y Colombia. Muchísimas gracias. A usted, Alexander, muy amable, muchas gracias por su participación, por acompañarnos, por compartir toda esta experiencia significativa alrededor de la producción de contenidos culturales, que sabemos pues no es nada fácil en nuestro país y mucho más en nuestra región, pese a que se ha avanzado mucho alrededor de las industrias culturales. Todas estas convocatorias que vienen hacia la televisión pública pues son muestra de ello. Hace falta todavía caminar mucho más y sabemos que hay mucho potencial en la región, muchos jóvenes que están saliendo de las instituciones educativas que están dedicando tiempo a realizar proyectos que puedan ser de impacto para la televisión nacional. Muchas gracias, Alexander, por su participación. Y entonces, continuando con nuestro proceso de conferencia, entonces iniciaré lo que es mi intervención, ya enfocado hacia la parte sobre todo de la creación, la dirección general y la implementación pedagógica de esta experiencia del audiovisual llevada a las escuelas y que ahora, gracias a Mincultura, a través de esta beca de circulación de contenidos audiovisuales para su uso en el ámbito escolar, permitirá que los estudiantes puedan acercarse de manera lúdica y pedagógica desde el audiovisual a la historia del siglo XIX y sobre todo a su figura más importante, que es Tomás Cipriano de Mosquera. Quiero compartir con ustedes, para iniciar mi conferencia, un par de videos del detrás de cámaras para que ustedes puedan apreciar un poco cómo fue toda esta iniciativa audiovisual alrededor de estos contenidos. Esperan un momento, por favor, cargue aquí y ya continuamos con el proceso. Vamos a apreciar una de las piezas que se realizó para el detrás de cámara, que fue realizado por el fotógrafo André Felipe Dorado de la ciudad de Popayán, en el que ustedes pueden acercarse desde la apreciación a todo lo que significó este mes de rodaje, no solo en la ciudad de Popayán, sino en sus alrededores, a nivel nacional, en el municipio del Tambo, en la ciudad de Bogotá y demás. ¡Adelante! ¡Disparen ahora! Para mí ha sido un honor poder interpretar una de las figuras más importantes de la vida nacional, ¿no? Como fue Tomás Cipriano de Mosquera, 4 veces presidente de la República. Un personaje fascinante, un loco exquisito, tal como lo dice Víctor Paz en su libro. No es gratuita la denominación de mi novela como referida a Mosquera como mente exquisito. Su manera de vestir, sus ornamentos que usaba, lo hacen un hombre elegante y demencial, porque de alguna manera su forma de pensar era tan, tan diferenciada de la gente de su época, que esa época lo juzgó como un hombre un poco, sí, loco, pero en ese sentido la demencia no es un concepto peyorativo. Me remití directamente también a quien interpretó el personaje en su etapa adulta, que había grabado antes, digamos, para ver cómo referenciaba la mirada.
¿Van a fusilarme? Siempre los personajes son un reto, ¿no? Pero Tomás Cipriano, indudablemente, el hecho de pasar por las diferentes edades del personaje, ¿no? Desde sus 30 años hasta sus 80, su respiración, su manera. Pero con el accidente que tuvo, el balazo que le dieron en la mandíbula que se la destrozó, ¿cómo era ese sonido que, pues, de. Se le denominó el apodo de Mascachosas por ese sonido que tenía metálico en la boca, ¿no? El reto mayor para mí fue que los parlamentos que tenía eran muy cortos y debían resolverse de forma inmediata. Digamos que pues, eso es lo que implica el lenguaje audiovisual, ¿no? ¡Acción! Un personaje interesante, fascinante, y el reto de encarnarlo y de que a los payaneses les guste, para mí será el reto, ¿no? De que se sientan identificados con el personaje. Historia, poder y demencia, rollo. Capítulo 2, plano 32, toma. Este proyecto, digámoslo, es un precedente en la historia de la televisión local de Popayán, que, digámoslo, no tiene muchos años. El Canal 29 se formó hace más o menos unos 15 años y esta es la primera convocatoria que, digamos, lo aplica. Entonces es muy importante para la televisión local. Y segundo, el tema histórico de figuras como Tomás Cipriano Mosquera, 4 veces presidente de la República, edecán de Simón Bolívar, una persona que fue fundamental dentro de la historia política del siglo XIX, José María Obando, presidente de la República también, una figura militar muy importante. Estudiar el siglo XIX es fascinante, de lo que fue la Colombia de aquel entonces. Venimos de formar parte del gran imperio español y luego nos conformamos como una república libre, pero fue una república llena de guerras. Ese fue un siglo de mucha inestabilidad política, un siglo de muchos próceres, de muchos héroes, de mucha sangre derramada. Era otro tiempo, otro mundo, existía la esclavitud, la mujer y el concepto de mujer era totalmente diferente en la sociedad. Otros personajes como José Hilario López, Pedro Alcántara, entonces son un conjunto, digámoslo, de elementos que permiten al espectador que va a ver la serie no solamente recrearse en la parte histórica, sino tratar de reflexionar un poco de dónde son los orígenes de nuestra cultura política colombiana. La mentalidad, la geografía, la cosmovisión que se tenía, la espiritualidad de aquel entonces era totalmente diferente. Entonces, sumergirnos en ese mundo, esa especie de
que el universo descubrimos y exploramos totalmente fascinante. Es un siglo, por lo menos en Colombia, trasegado por personas como el libertador Simón Bolívar, como Tomás Cipriano de Mosquera, como el sabio Francisco José de Caldas, y bueno, una cantidad de personas que configuraron un universo particular que es el origen de lo que ahora es la Colombia del siglo XXI. ¿Por qué somos tan violentos? ¿Por qué hemos siempre tratado de solucionar los conflictos políticos a través de las armas? Lo importante que han sido, por ejemplo, las políticas liberales de Tomás Cipriano de Mosquera en el siglo XIX. Todos estos elementos nos va a permitir, de alguna manera, reflexionar sobre nuestro origen como nación y sobre nuestro conflicto político, que hasta el día de hoy lo poseemos. Tanto que recuerdo una frase de Tomás Cipriano cuando declaró: nunca conoceremos nada que pueda parecerse a la paz. Cosas de esas nos hacen reflexionar precisamente para dónde va nuestro país y qué es nuestra misión histórica, digámoslo, de cambio y de una nueva visión de ser colombiano. Ay, bendito sea Dios. Sí, muy buena tarde, ¿me escuchan? Hola. Tuvimos un inconveniente con la señal, gracias. Sí, buena tarde. Hola, ¿me escuchan? Sí, buena tarde. Hola, ¿me escuchas? Y ya tuve un inconveniente con el audio. ¿Pudieron escuchar el sonido de pronto? ¿Del video? Ok. Hola. ¿Me escuchan? ¿Listo? Hola, ¿qué tal? Tuvimos un inconveniente con la señal por una dificultad energética aquí en el barrio donde nos encontramos, pero ya estamos con ustedes. Vamos a continuar con la conferencia. Recuerden, Mosquera al Colegio, una miniserie para la enseñanza de la historia de Colombia. Es un proyecto ganador de la beca de estímulos del Ministerio de Cultura 2021 para la distribución de contenidos audiovisuales en el ámbito escolar, su uso en el ámbito escolar. Precisamente veíamos luego de la exposición de nuestro querido productor ejecutivo parte de lo que fue la experiencia administrativa, gerencial, para sacar adelante un proyecto que no se había realizado, no tenía precedentes en la ciudad de Popayán desde la televisión local, desde el Canal 29 de la Fundación Entel. Nosotros como creadores y realizadores llevamos varios años intentando desde este canal, que puede participar de estas convocatorias de la televisión pública por su condición precisamente de canal comunitario local sin ánimo de lucro, tratar de aprovechar el potencial que tenía nuestra región, como vamos a ver a continuación en nuestra exposición, el potencial que tenía nuestra región en todo lo que tiene que ver con contenido, patrimonio histórico y cultural, que ha sido nuestra experiencia durante casi 10 años realizando este tipo de formatos para la televisión o para contenidos audiovisuales. Esta experiencia pedagógica tiene, digámoslo, un trabajo previo muy importante que debemos reconocer de la docente Alba Lucía Pedraza Bolaños del Departamento de Educación y Pedagogía de esta, de la Universidad del Cauca. Ella viene implementando este tipo de contenidos como la miniserie Mosquera en sus estrategias pues, de enseñanza, en sus estrategias pedagógicas. Y parte de toda esa experiencia alrededor de estas iniciativas fueron las que nos nutrieron nuestro proceso de conformación o de construcción de esta propuesta pedagógica que se direccionó desde el año 2020 gracias al Colegio Comercial del Norte en cabeza del rector Meneses, quien le enviamos un saludo muy especial. Gracias a su gestión y a su ejecución logramos conformar una propuesta que fue la que presentamos a la Secretaría de Educación en el año 2020 para que en unas 15 instituciones de educación media, sobre todo grados novenos, décimo y once, utilizáramos esta propuesta audiovisual para fomentar la enseñanza de la historia, dado que hay una cátedra Popayán que obliga a que estos contenidos se vinculen a las estrategias de aprendizaje en el aula y al mismo tiempo la ley que comentamos, la 1874 de 2000
2017. Fue gracias que a la Secretaría de Educación del momento logramos hacer esta primera fase exitosa, significativa, que no la pudimos realizar de manera presencial todo el tiempo porque empezó la pandemia en el año marzo del 2020 y nos tocó pues empezar toda la estrategia de manera virtual, pero que también fue muy importante para tanto los docentes de historia, a quien está dirigido este contenido de ciencias sociales, de literatura y geografía, como a los estudiantes sobre todo. Recuerden, de grados noveno, décimo y once. Este año 2021 estamos a punto y motivamos precisamente a la Secretaría de Educación a sacar la segunda fase de esta experiencia pedagógica significativa alrededor de la enseñanza de la historia con uno de los próceres más importantes de nuestra nación y que nos permite precisamente generar estos escenarios de cambio que requiere nuestra nación, superar todo esto que ha sido la violencia política, ideológica, corrupción. No sé si me escuchan, ok. Ok, continúo. Gracias, se fue un momento, pero aquí estoy. Entonces, esto es muy importante para entender cuáles fueron los antecedentes de esta propuesta pedagógica, porque ustedes se preguntarán cómo nosotros, siendo realizadores audiovisuales, creadores de contenidos, pues llegamos a las aulas de clase. Entonces, fue gracias, como les digo, a esta experiencia pedagógica de la docente Alba Lucía Pedraza Bolaños, del Departamento de Educación y Pedagogía de la Universidad del Cauca, que tuvimos como esa luz, pudimos tener ese acompañamiento de su gran experiencia en la escuela, en los colegios y ahora en la universidad, para ver el potencial que tenía este contenido en la dirección de todo lo que puede significar para el aprendizaje de la historia, para el complemento del proceso de aprendizaje en la historia, que luego se realizará con los textos escritos, como veremos en nuestra exposición. Entonces, les agradezco mucho su paciencia, su estar conectados con nosotros, para continuar con toda esta conferencia. Entonces, voy a compartir nuevamente la pantalla para ustedes y voy a hacerles la presentación de nuestro contenido en precio. ¿Ok? Entonces, esta es una exposición que ha sido parte de lo que hemos estado utilizando como herramientas pedagógicas a la hora de hacer nuestras exposiciones para que los estudiantes pues tengan mucho más atención, sientan que el proceso de aprendizaje es mucho más dinámico y no crean que la historia es aburrida, que esta materia no es importante para comprender el mundo en que vivimos y sobre todo para entender hacia dónde nos dirigimos como nación y como también como universo. El productor ejecutivo mencionaba pues, que todo este proyecto hace parte de toda esta dinámica que se generó desde el Canal 29 de la Fundación Entel, de la Alcaldía de Popayán, con las convocatorias de la Autoridad Nacional de Televisión. Nosotros, como ustedes saben, venimos muy interesados en que estos contenidos no solamente se queden realizados o que se emitan por todo el sistema de medios públicos, como pasó con la miniserie Mosquera, sino que también pueda utilizarse como un elemento cultural, como un elemento que le brinde al espectador no solamente conocimientos históricos, sino reflexiones acerca de por qué nuestra nación es como es y tal vez de dónde tenemos nosotros que tomar elementos para transformar nuestra realidad. Invitamos del inicio de la exposición a que entiendan que esto no es una materia, sino que tiene que ver algo con nuestras propias vidas, porque es la historia de todos nosotros, la historia de nuestra nación, la historia de la humanidad. Entonces, tiene un origen, precisamente toda esta pasión nuestra y que queremos compartir en las aulas de clase con los estudiantes acerca de todo esto que tiene que ver con la historia, con el patrimonio cultural, con la construcción de la nación. Para nosotros fue muy importante y queremos compartir con todos ustedes, docentes que nos acompañan a esta hora y estudiantes, esta enciclopedia en formato de cómic, que es un formato que gusta mucho a la generación, a las nuevas generaciones. Es un formato en cómic que básicamente es una enciclopedia, como ustedes pueden leer, de la historia del hombre. Desde las cavernas hasta el hombre del espacio, de la exploración espacial, el hombre que llega a la luna, esta enciclopedia en forma de cómic pues nos va narrando todo lo que ha sido este traslegar de la humanidad. Estos fueron los primeros indicios cuando éramos muy pequeños que nos atrajo hacia el universo de las historias, de contar historias, de conocer nuestro mundo, de conocer el pasado, de conocer todo lo que ha sido la construcción de este mundo que actualmente estamos viviendo. Entonces, estos son los inicios para nosotros y queremos mencionarlos para que los jóvenes estudiantes también conozcan este tipo
de lenguajes que son muy atractivos a la hora de acercarnos a los textos y a los contextos históricos. Iniciamos con una realidad. Sabemos que el departamento del Cauca, como ustedes ven, tienen problemas de orden público, asesinatos de líderes sociales indígenas, grupos armados alzados en armas, cultivos llamados de uso ilícito y, para rematar, corruptos, pues que se roban el poco erario público que existe. Esa es la realidad que todos conocemos de nuestro departamento y de nuestra ciudad, y que nosotros podemos apreciar a través de los medios de comunicación, de los noticieros, todo el tiempo hablan ello. Pero también nos interesa que en el aula se conozca esta otra faceta, esta otra dimensión, esta otra ventana que tiene el departamento del Cauca y la ciudad de Popayán, y que tiene que ver con lo que nos interesa a nosotros, que es el contenido alrededor del patrimonio histórico y cultural. Mencionamos entonces muy rápidamente las procesiones de Semana Santa, que todos pues ustedes conocen muy bien aquí en la ciudad de Popayán. Están estos elementos como en el departamento del Cauca, el Parque Arqueológico de Tierra Adentro, donde están todos estos elementos reconocidos por la UNESCO, que nos interesa a nosotros que los estudiantes pues reconozcan también. Están estos elementos en el Pacífico colombiano, como los cantos de marimba, cantos tradicionales de las mujeres de ahí del Pacífico colombiano, Huapi, Timbiquí. Eso es aquí en el departamento del Cauca, para los que no lo saben. Tenemos todo lo que es el cinturón de biosfera del macizo colombiano, donde nace el río Cauca, el río Magdalena, es aquí también en nuestro departamento. Tenemos a Popayán como ciudad creativa por lo de la gastronomía, todos estos saberes de decenios que tienen las mujeres alrededor del fogón, es fundamental para la UNESCO, y además una serie de figuras que nos interesan que los estudiantes conozcan, o que si de pronto han olvidado, recuerden, que son muy importantes. Colombia no puede entenderse y la independencia sin próceres como Francisco José de Calda, que llamamos mucho la atención a todos los que nos escuchan, porque en la ciudad de Popayán es increíble, no exista, que es su ciudad natal, un museo digno para una figura de la talla del gran Francisco José de Caldas. La casa natal de Francisco José de Caldas hoy para todos ustedes es un pagadero de impuestos o una alcabala. Es un llamado de atención para todos los que puedan aportar a que esto no siga siendo una realidad. Camilo Torres, otra figura muy importante, y una serie de personajes alrededor de todo lo que tiene que ver con el arte, figuras poéticas como Guillermo Valencia, quienes pueden apreciar aquí, pintores muy importantes de aquellas épocas como Efraín Martínez, quien pintó la apoteosis de Popayán, que ustedes pueden encontrar en la Universidad del Cauca, el Paraninfo, Francisco José de Caldas. Está esta otra figura que para nosotros ahora adquiere una dimensión muy importante y fascinante, que es Edgar Negret Dueñas, tal vez el artista más universal, más auténtico y más original que ha dado Popayán en toda su historia. Están estos otros personajes ya más del contexto en que nosotros estamos abordando hoy, que son José Hilario López, presidente de la República, payanés; José María Obando, presidente de la República, payanés; Julio Arboleda, también un importante político nacional, y quien nos convoca hoy, Tomás Cipriano de Mosquera, 4 veces presidente de la Nación, edecán del Libertador Simón Bolívar, geógrafo autodidacto, un hombre que transitó todos los estadios del poder posibles en Colombia, desde ministro plenipotenciario, gobernador de provincias, hasta la máxima magistratura, y es quien pues nos convoca precisamente para acercarnos a la historia del siglo XIX de Colombia, que no se puede entender sin pasar por este personaje de payanés. Además, Popayán es destino de muy famosos artistas como el escritor William Burroughs, una de las figuras más importantes de lo que se conoce como la contracultura norteamericana. Visitó Popayán en 1953 y escribió una famosa novela que se llama Cartas del Yajé, donde inmortaliza a Popayán con una descripción muy especial. Todos estos elementos son los que nosotros introducimos a la clase, a los jóvenes en nuestras conferencias, que fue lo que compartimos con Mincultura y que fue lo que los convenció de que era necesario replicarlo a nivel nacional. Esa otra realidad, ¿recuerdan? Que vemos en los noticieros, pues muy pocas veces nos da una dimensión exacta de lo que realmente significa este territorio conocido como Cauca, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Recuerden que al final del proceso, faltando unos 20 minutos, 25, daremos espacio para preguntas, sugerencias, comentarios y demás. Entonces, estos elementos son los que a nosotros nos han motivado a realizar proyectos alrededor del patrimonio histórico y cultural.
Es decir, aprovechar lo que tenemos para desde ahí construir nuestras propuestas audiovisuales que han sido reconocidas a nivel nacional por el Ministerio de Cultura o por importantes certámenes del gremio nuestro, que, como el Premio India Catalina. Fue la experiencia con Transdimensión, que fue nuestro primer corto. Ustedes pueden apreciar aquí la presentación. Queríamos explotar todo lo que era la arquitectura colonial republicana que posee la ciudad, la noche, y jugar con esos elementos propios del cine negro, que es un famoso género cinematográfico, donde todas estas características que le estoy mencionando, pues están presentes, sobre todo el uso en blanco y negro, que, como pueden ver, funciona muy bien en los contrastes que brinda la noche de Popayán y sus fachadas blancas. Este fue un proyecto del año 2010, que fue el inicio de toda esta pasión por contar historias del patrimonio histórico y cultural. Tiempo después, continuamos en esa línea, ahora enfocados en el año 2017 a todo esto que es el universo de la música de chirimía, de bandas de flautas y de música de bambucos, pasillos tradicionales que se dan aquí en el Cauca muy fuertemente, y sobre todo una experiencia muy hermosa o una manifestación, perdón, muy hermosa que existe en el resguardo indígena de Caquiona, que es uno de los más antiguos de Almaguer. Son las alumbranzas, estas celebraciones, ¿sí?, como novenas que se le hacen a estas vírgenes, a estas figuras sagradas para los indígenas, y que van acompañados de toda la música tradicional de chirimía, que muy pocas veces se conoce, porque se identifica la chirimía, sobre todo ahora en diciembre, con la música tradicional que tocan con los diablitos en las calles. Pero este aspecto sincrético de la música religiosa desde la chirimía muy pocas veces se había abordado. Está la Mamaconcia, que es la patrona, pues, de Caquiona. Este proyecto fue muy importante y nos da esa idea de cómo nosotros aprovechamos precisamente lo que nos brindaba el departamento y su riqueza y diversidad cultural y étnica para contar nuestras historias. Este fue otro proyecto en el municipio de Almaguer, en esta línea. Estos sí son más de las chirimías de diciembre, que inundan nuestras calles con los diablitos, el personaje principal, con estos maestros que están desapareciendo por el paso del tiempo, sus saberes se están perdiendo y estas músicas se están olvidando para siempre porque no hay escuelas que permitan que estos saberes se sigan replicando, y es un llamado precisamente a que esto no siga ocurriendo en nuestro departamento. Y llegamos a la experiencia de la miniserie Mosquera, con el texto principal de Víctor Paz Otero, que a todos los docentes que nos están escuchando los invitamos a conocer. Víctor Paz Otero es uno de los escritores más importantes que existen en nuestra ciudad, vive aquí en el barrio La Pamba, y es un escritor, un autor prolífico en todo lo que tiene que ver con novelas históricas, ¿sí?, como el Demente Exquisito, La Vida Estrafalaria de Tomás Cipriano de Mosquera, que fue el libro que nos inspiró a proyectar o imaginar una serie docudrama que pudiéramos llevar a la televisión, en el que precisamente presentáramos los principales episodios de este prócer sui generis. Entonces, para nosotros fue muy importante poder entrar en contacto con el maestro Víctor Paz Otero, quien desde un principio estuvo muy atento, muy interesado en participar de esta iniciativa. Sabemos lo difícil que fue para él el rodaje. No es fácil un rodaje de este tipo de producciones de 25 días, con viajes alrededor del país, levantándose muy temprano, acostándonos muy tarde. Y entonces es un reconocimiento muy especial a don Víctor, porque como todo un patriota, pues nos apoyó disponiéndose para que esto que ustedes van a ver más adelante, las imágenes de la serie, pues pudieran ser una realidad y hoy tengamos esta experiencia pedagógica. Entonces, nos interesaba mucho la figura de Tomás Cipriano de Mosquera. Esta estatua que ustedes ven aquí, ustedes la pueden encontrar en el famoso Congreso de la República, porque Tomás Cipriano de Mosquera inició la construcción de ese edificio nacional, aunque nunca lo pudo ver terminado, y lo pueden encontrar aquí en el barrio Mosquera, cerca o diagonal a la plaza del barrio Bolívar, diagonal también a una estación de policía, y se encuentra una estatua similar a esta. Entonces, queríamos referenciar estos elementos que provienen de ese patrimonio histórico y cultural del que estamos mencionando y que son los que nutren nuestras historias y nuestros contenidos precisamente para contar desde ahí todo nuestro, toda nuestra narrativa regional y sobre todo esa posibilidad de que nos vean desde otra dimensión y no solamente la que les está ofreciendo a Bogotá y al resto del país y el mundo los medios de comunicación. Que no es el llamado tampoco a negar esa realidad, porque es una realidad que, como vemos, no proviene desde ahora, sino que viene desde mucho tiempo atrás, y nuestro gran compromiso como creadores y como, de alguna manera, quienes trabajan alrededor de la pedagogía, desde la historia y el audiovisual, generar escenarios diferentes que superen ese viejo país,
que no hemos podido superar de violencia, de corrupción política y demás atraso económico. Entonces, esto fue la miniserie de Mosquera, lo que comentaba el productor ejecutivo, que significó todo esto. Aquí pueden ver una imagen, por ejemplo, del Congreso de la República. Pueden ver aquí otras imágenes del equipo de producción. Algunos venían de la ciudad de Cali, como nuestro sonidista, nuestro equipo de sonido directo. Otros eran de Popayán. Cali fue muy importante para nosotros tener un soporte en el equipo de actores y en el equipo de realización, porque pues tiene mucho más dinámica audiovisual. Entonces, parte también de todo lo que se genera para ir construyendo todo un escenario de las industrias culturales y creativas. Aquí en el Cementerio Central de Bogotá, mientras lo dábamos, aquí en el famoso Cuchilla del Tambo, un lugar que los invitamos a conocer, en el Tambo, un lugar principal para entender una de las batallas fundamentales del proceso de independencia, lo que significó ese estreno apoteósico en el Guillermo Valencia, lleno total, en el año 2019, con la compañía pues, de la banda marcial del ejército, con la compañía del protagonista, Orlando Valenzuela Lurdo y nuestro escritor de los libretos, Carlos Mauricio Muñoz Romeo, el protagonista Víctor Paz Otero y yo. Ustedes deben recordar que este miniserie se presentó por todo el sistema de medios públicos nacionales, desde Teleislas hasta Telepacífico, el canal del Congreso, Señal Colombia, y eso fue importante para poder alcanzar en el 2020 el premio más importante para la televisión de Popayán, para la televisión local de Popayán, desde el canal 29 de la Fundación Entel, el premio India Catalina, mejor producción de canal comunitario, que como comentó nuestro productor, la estatuilla se encuentra en las instalaciones del Museo Mosquera de la ciudad de Popayán. Entonces, vamos entrando ahora sí, un poco ya dejando a un lado lo que es el elemento de la producción, de la realización, del aspecto creativo que tuve como director general a la hora de configurar este universo con el formato docudrama, que es muy interesante y que me gustaría mencionar ahora, es decir, utilizar elementos propios del documental, el testimonio, el archivo, que es muy importante y que nos apoyamos en instituciones como el Museo Nacional, la Biblioteca Nacional, que fueron muy importantes, la Biblioteca Luis Ángel Aranco, el Banco de la República. No solamente nos interesaba ese elemento, sino también mirar cómo podíamos, desde todo el proceso creativo, tratar de configurar lo que iba a ser esta etapa de exhibición y distribución como tal. La biografía del gran general Tomás Cipriano Mosquera, 1798, del año de su nacimiento, a 1878, 80 años, 8 lustros, todo el siglo XIX casi, por eso decimos que es fundamental para comprender qué fue Colombia, cómo se empezó a construir esta república que hasta el día de hoy estamos en ese trabajo, no hemos terminado de construir la nación diversa que tenemos y por todas las dificultades que ustedes conocen y que de alguna manera empezaremos a abordar desde esta figura política y desde el contexto de la época. Entonces, nosotros teníamos una intención de acercarnos a la figura de Tomás Cipriano de Mosquera, que ya se había abordado desde el audiovisual, como dijo nuestro productor ejecutivo, con producciones como Mosquera y Obando, Vidas Encontradas, del maestro Jorge Alí Triana, o la famosa serie Revivamos Nuestra Historia, en los años 80. Hace más de 30 años, hace unos 40 años se realizaron estas producciones. Entonces, teníamos ese reto de volver a presentar desde audiovisual estos personajes, pero con una óptica mucho más actual y sobre todo tratando de ofrecer al espectador no solamente entretenimiento y conocimientos históricos en fechas y lugares de batallas y personajes, sino ofrecerle la posibilidad de que tenga elementos para reflexionar por qué las figuras políticas en Colombia tienen tanto poder para llevar a cabo sus políticas que al final terminan perjudicando la construcción de la nación, como fue el caso de Tomás Cipriano Mosquera, lo que se conoce como el caudillismo, que en el siglo XIX y parte del siglo XX fue muy importante, pero que algunos elementos continúan hoy y que sería importante reflexionar, por ejemplo, la autocracia que se le concede al presidente de nuestra nación desde la Constitución del 91. Son elementos que para nosotros son muy importantes porque son los que van a permitir que la ley 1874, recuerdan que mirábamos al principio que busca generar estos escenarios para la construcción de una paz estable y duradera por fin, ¿sí? Generar escenarios de reflexión sobre los contextos históricos, no solamente de Colombia, sino del planeta,
pues son fundamentales para poder construir la nueva ciudadanía, para superar todo esto en lo que nos encontramos actualmente, una nación con muchos problemas, con muchas dificultades y con muy pocos grados de democracia. Entonces nos enfocamos en tratar de abordar a Mosquera desde una dimensión humana, ¿sí? Como un ser humano, como hombre, con pasiones, con grises, con zonas grises, con zonas claras, con luz. El aspecto militar, que es fundamental, debemos recordar que es el único gran general que existe en Colombia por orden del Congreso de la época, fundamental en el proceso de independencia y sobre todo en el proceso de la República, por esta cantidad de guerras civiles que hubieron en el siglo XIX y que Tomás Cipriano Mosquera, pues uno de los principales protagonistas como señor de la guerra. Está el aspecto político, estadista, que es fundamental entender las diferentes políticas de Estado que llevó este hombre y que pues precisamente permitieron que el país saliera como de este contexto, de esta dimensión colonial en que veníamos antes de la independencia a un Estado mucho más moderno, aunque sea en el aspecto jurídico o de las leyes. ¿Sí? Está también el aspecto intelectual, ¿no? El aspecto de geógrafo, autodidacta. Mosquera, al contrario de sus hermanos de la familia Mosquera, una de las familias más poderosas de la época, como veremos, pues no estudió en la universidad. En todo su proceso fue autodidacta, ¿sí? Fue leyendo sus textos de manera independiente, sin asistir a un claustro. Entonces, eso es muy importante para que lo tengan en cuenta. Y su aspecto también o su dimensión de comerciante, como empresario internacional, con oficinas en Nueva York en 1850, oficinas en Londres. Si hoy en día es muy difícil que un payanés o un empresario payanés pueda imaginársele tener empresas en los grandes centros de industria del mundo como Nueva York o Inglaterra. Imagínense ustedes en el siglo XIX y este hombre lo realizaba. Por eso le digo que es un personaje sui generis y fundamental para comprender nuestra historia y por qué somos como somos. Es también muy importante resaltar en este momento que nuestra intención no es que el audiovisual reemplace el texto escrito o que los estudiantes y los docentes no vayan a los textos escritos. Nuestra intención es que el audiovisual se convierta en un complemento del proceso de aprendizaje que debe ir al texto escrito para que la experiencia de aprendizaje sea mucho más significativa. Para nosotros como realizadores audiovisuales, y a pesar de que muchos no lo crean, es fundamental la investigación, la bibliografía, leer los textos escritos. Muchas personas no se imaginan que nosotros los directores o los realizadores audiovisuales pasamos demasiado tiempo en la biblioteca o en el escritorio leyendo textos precisamente para tratar de configurar, en nuestro caso que utiliza el contenido histórico y cultural, propuestas serias, para que luego puedan no solamente tener una repercusión como contenido, sino como en nuestro caso puedan utilizarse en el aula escolar. Queremos referenciar el texto fundamental de Diego Castrillón Arboleda, nuestro gran historiador payanés, Tomás Cipriano Mosquera, fundamental texto para acercarse a la biografía de Tomás Cipriano, entender su dimensión política y tal. Otro texto fundamental para nosotros, sobre todo para recrear desde el docudrama, con el gran trabajo que quiero reconocer de nuestro guionista Carlos Mauricio Muñoz Bermeo, este aspecto personal fue William Lostrom, La vida íntima de Tomás Cipriano de Mosquera, este texto que ustedes pueden ver aquí. Es un hombre, un investigador norteamericano que estuvo creo que una década o más de una década aquí en el archivo histórico de la Universidad del Cauca, en el barrio La Pamba, leyendo la cantidad de documentos que dejó Tomás Cipriano de Mosquera, la cantidad de cartas. Este era un hombre así como Simón Bolívar, quien fue su gran modelo anular, sí, en todos los aspectos, eran hombres que escribían demasiadas cartas, se expresaban de esa manera precisamente, también coleccionaban muchos documentos, recortes de prensa de la época donde hablaban de ellos, de sus políticas. Entonces, todos estos elementos que Tomás Cipriano en su vida recaudó, pues ahora se encuentran ahí en el archivo y este hombre estuvo estudiando todo ese material y fue donde descubrió estos problemas que tuvo Tomás Cipriano. Vemos en el capítulo 1, acerca del problema con las enfermedades venéreas que eran muy comunes en la época. No existía la penicilina, no existían los preservativos, ni ningún método de planificación ni de control sexual. Entonces, era muy común este tipo de enfermedades que repercutieron en su psiquis, como lo veremos en nuestra serie. El libro de Mario H. Perico Ramírez, que los invitamos a conocer, Yo, Tomás Cipriano de Mosquera, miren qué hermosa ilustración, donde se puede apreciar pues todo este temperamento que conmocionó a Colombia durante el siglo XIX. Y el texto de Joaquín Tamayo,
don Tomás Cipriano de Mosquera, un nombre propio para comprender la historia de nuestra nación. Quiero compartir con ustedes, para continuar nuestra conferencia, unas pequeñas secuencias del capítulo 1, donde nos dedicamos, como su nombre lo indica, al origen de Tomás Cipriano de Mosquera, pero sobre todo de la familia Mosquera, la familia más poderosa de la época, producto sobre todo de la esclavitud, de la explotación de minas de todo el Pacífico colombiano, desde Panamá hasta Tumaco, con afros en comunidad traída de África y que luego daría pues el resultado de todas estas comunidades afrodescendientes que habitan en estas riberas de nuestro Pacífico colombiano. Es muy importante entenderlo para comprender precisamente de dónde venía esta riqueza y la influencia que tuvo Mosquera a la hora de vincularse, por ejemplo, al Ejército Libertador. Entonces, voy a compartir aquí. Estoy pendiente. Muy bien. Un poco de paciencia y aquí está. Entonces, soy Víctor Paz Otero, autor de la novela histórica El Demente Exquisito, centrada sobre la vida estrafalaria de Tomás Cipriano Mosquera, mucho más conocido entre nosotros como el gran general Mascachochas. En esta miniserie los invito a recorrer conmigo los diferentes espacios geográficos y lugares históricos donde se despliega la vida de este hombre de inmenso impacto en la transformación y la configuración de las estructuras de nuestra patria colombiana. ¿Usted es el padre de Tomás Cipriano de Mosquera o es su fantasma? Viví en esta casa. ¿Usted es José María Mosquera y Figueroa? Lo fui. Familia poderosa, los Mosquera en Colombia. Y aristocrática. Mis ancestros fueron don Cristóbal Mosquera y Figueroa y el muy hidalgo don Jacinto de Arboleda. ¿Y dónde queda Joaquín Mosquera y Figueroa? Eran hermanos. Fue regente del Reino de España en 1812. Durante su mandato se proclamó la Constitución de Cádiz. Pero usted también desempeñó importantes cargos.
fui regidor, alcalde, procurador y hasta gobernador de la provincia de Bogotá. Pero hoy nada queda. Veo y oigo en la calle gente extraña, muy extraña. Usted vivió en otro mundo, en otro tiempo, conoció la colonia, fue súbdito del rey, después se transformó en patriota, tuvo muchísimos esclavos. Todos los tuvimos. Los míos trabajaban en las minas de oro de Chocó, Cauca y Tumaco. Pero en este tiempo ya no hay esclavos. Claro. José Hilario López abolió la esclavitud en 1852. Ese niño es José Hilario López y será presidente de Colombia. ¿Y cuál es Tomás Cipriano? Él, y será cuatro veces presidente de Colombia. ¿Y aquel otro niño quién es? José María Obando, y también será presidente de Colombia. Cuando eran niños, vivían en este barrio de La Pamba, jugaban en este patio, luego crecieron, comandaron ejércitos y crearon guerras que causaron miles de muertos. Tomás Cipriano y José María serían enemigos y reconciliados. Pero éramos parientes. José María desciende de una línea bastarda de los Mosquera. Qué pequeño es el círculo del poder. Mírelos jugando, inconscientes de las guerras que causarían. Un niño de una despierta y vivaz inteligencia que lo inclinó. Bueno, ¿escuchan? Ok, entonces aquí pudieron ustedes apreciar el inicio de la serie, el primer capítulo que tiene como nombre El Origen, precisamente los inicios de la familia Mosquera, poderosa familia Mosquera, del niño Tomás Cipriano Mosquera, junto a estos otros niños que luego se convertirían en próceres, presidentes y fundamentales líderes de la nación, vecinos de aquí, del barrio La Pamba, en la ciudad de Popayán. José Hilario López, quien, como vimos, abolió la esclavitud por decreto oficial, por ley de la nación, en 1852 aproximadamente, y José María Obando, que, como veremos más adelante, sería fundamental, sería la némesis política de Tomás Cipriano Mosquera y uno de sus enemigos más fuertes durante toda su carrera política y militar, y eran primos hermanos. Entonces, queremos a continuación, para terminar de sellar el capítulo 1, conocer el origen del apodo Mascachochas, que es como se le conoce en toda la nación a Tomás Cipriano Mosquera. Quiero comentar una anécdota cuando grabamos en las instalaciones de la Plaza Mosquera ahí en el Congreso de la República en la ciudad de Bogotá. Se nos acercaron varios agentes de la policía, pues, que se encargan de resguardar las instalaciones de ese edificio nacional. Entonces nos preguntaban qué estábamos haciendo y le comentamos que veníamos de Popayán, de la ciudad de Tomás Cipriano Mosquera, y todo el tiempo ellos se referían a Mosquera como Mascachochas, como el gran general Mascachochas, porque así se le conoce en Bogotá y en el resto del mundo, sobre todo por ese apodo que los payaneses, como dice Víctor Paz Otero, pues, le colocaron de manera genial. Entonces vamos a ver a continuación de dónde viene ese apodo que fue fundamental para su carrera militar y política y que se debe a una batalla terrible que debió afrontar en Barbacoas, Nariño, cuando es enviado por Simón Bolívar para proteger esa plaza de los ataques del guerrillero realista de la época, Agustín Agualondo. Desde esa época venimos hablando de subversivos, de grupos guerrilleros, de alzamientos en armas, de una nación que no puede convivir en paz en medio de su diferencia y desde sus diversas regiones. Entonces, vamos a apreciar esta parte del documental. Voy a cerrar aquí el micrófono un momento para que no interfiera la señal, por favor. Thank you.
Esta hacienda fue mi regalo de bodas. Tomás Cipriano adoraba este lugar. ¿Y qué sucedió después del tratamiento médico? Se trasladó a Japio, donde conocería al Libertador. Mi general Bolívar, estos son los macheteros del Cauca. Le voy a ser claro, don José María. Ahora mismo voy a integrar a su Estado Mayor de los Ejércitos Patriotas. Será un gran honor, general. Un gran honor. Usted es un hombre acaudalado. No tanto, general. Esta guerra nos ha dejado en la ruina a todos. No, usted. Lo necesito para derrotar al ejército español. Pero ya he entregado a mi hijo, general. Necesito 800 esclavos para mi ejército. Quiero esos macheteros del lado mío. ¿800 esclavos, general? Eso es mucho. Me deja usted en la ruina. 800 esclavos y su hijo Tomás Cipriano será mi decano. Bolívar avanza hacia el sur después de atravesar el Valle del Patía y librar esa batalla tan equívoca y tan terrible que fue Bomboná, donde realmente hubo juegos vencidos, pero a través de una negociación él logra avanzar hacia Quito, donde ya Sucre había vencido en Pichincha. Esto ya cierra el ciclo de lo que sería la configuración de la Gran Colombia después. Mosquera acompaña a Bolívar, pero el interés básico de Bolívar en el Ecuador era definir la situación de Guayaquil y su encuentro con San Martín. San Martín quería que Guayaquil se incorporara al Perú, Bolívar, por supuesto, que Guayaquil se incorporara a la Gran Colombia. Mosquera asiste detrás de las puertas a los diálogos secretos, que siguen siendo un enigma realmente lo que conversaron Bolívar y San Martín. Y Mosquera, como secretario, realmente no logra escuchar nada, eso es un secreto que aún no se ha develado, pero estuvo presente en eso y algunas veces en sus cartas recuerda ese episodio. Y ese fue el encuentro político de más alta importancia en ese momento. De alguna manera allí se decidió el destino de las repúblicas bolivarianas, ¿no? Bolívar, confiando en las capacidades militares de Tomás Cipriano y sobre todo en su eficiencia como organizador y reclutador de tropas, lo envía a esta región que estaba amenazada fuertemente por la insurrección de los pastusos, comandados por un indígena heroico, astuto, valiente y muy hábil en las estrategias de la lucha guerrillera, que es Agustín Agualongo. Agualongo.
Pasto era una provincia cerradamente defensora de la monarquía, de la religión católica, y fue un bastión inexpugnable, muy difícil de ser sometido a la causa libertadora. Pasto amenazó la posibilidad del gran proyecto continental de Bolívar. Entonces, someter a Pasto fue para él una prioridad estratégica y militar de primer orden. Él envía a Mosquera y Mosquera enfrenta en un combate extraño, en un combate muy complejo, a Gualongo y logra derrotarlo. Pero a su vez en ese combate Mosquera sufre una herida descomunal, desmesurada, que es casi imposible uno imaginar cómo pudo sobrevivir a esa herida. Ok, hola, buenas. Bien, apreciamos el primer capítulo, la conclusión del mismo, la parte en que vemos a el joven Tomás Cipriano de Mosquera entrando de lleno al ejército del libertador Simón Bolívar. Toda esta secuencia, digámoslo, es un poco ficcionada, pero hace parte de todos los elementos que nos tocó configurar para comprender cómo el poder político, económico, fue fundamental para que Mosquera y su padre, José María Mosquera y Figueroa, el hombre más rico de la época, un hombre que Bolívar en algún momento de su vida llegó a decir que si hubiera tenido la oportunidad de escoger un padre en el mundo, hubiera querido que fuera el padre de Tomás Cipriano Mosquera, para que ustedes tengan una idea de la importancia en cuanto al apoyo económico y sobre todo en hombres, en esclavos, ofreció esta familia para que la campaña del sur fuera un éxito y que permitiera vencer definitivamente al ejército imperialista español. Vemos la terrible batalla de Barbacoas, Nariño, en donde Agualongo es vencido finalmente, huye, como veremos en el capítulo 2, es tomado prisionero por José María Obando, un antiguo aliado del guerrillero Agualongo y que ahora hacía parte en ese momento histórico de la causa independentista, extraído a Popayán, donde fusilado aquí en el Parque Caldas y su cuerpo pues desmembrado totalmente como parte pues del castigo contra haberse revelado al proceso independentista, que es otro tema que no tendremos lugar ahora pues de abordar. El contexto de por qué, como dice Víctor Paz Otero, el escritor, Pasto era tan cerradamente defensor del orden monárquico. Hay unas características especiales históricas que no tenemos tiempo ahora de abordar, pero que hacen parte de la dinámica que los docentes pueden generar para tratar de comprender todo lo que se trata de presentar en la miniserie, sobre todo en el capítulo 1. Entonces, continuaré aquí haciendo algunas exposiciones de nuestra presentación en Prezi. ¿Okay? ¿Me siguen? Entonces mirábamos, recuerdan, la parte es cronológica también la miniserie, la aborda desde niño, la parte de joven, sobre todo en el capítulo 2, ya la parte adulta, ya como presidente de su primer mandato, y demás periodo como estadista, y su etapa final,
sus últimos años, su muerte en la hacienda Coconuco, aquí como a unos 40 minutos de Popayán. Entonces, como parte de este proceso, le indicamos a los estudiantes y a los docentes de historia que están acompañando el proceso pedagógico, la actividad de aprendizaje de ciencias sociales, de literatura, de geografía, de turismo, son tantos los docentes que se pueden articular este tipo de experiencias pedagógicas, todo lo que tiene que ver con el siglo XIX y que rodea la vida de Tomás Cipriano de Mosquera. Está todo este contexto de la época colonial, donde la Iglesia Católica era un poder mucho, pues, si se quiere, igual o superior al de los poderes, digamos, los civiles. La religión era muy importante, la moral, para que lo tengan en cuenta. Está todo este proceso de la economía baste, de la extracción del oro, pero con la mano esclava, sobre todo de origen africano o afrodescendiente, que se da aquí en el Pacífico colombiano. Es tan tremendo esta realidad y todo lo que ha significado esto que se dio a conocer en algún momento en el proceso de conquista como el Dorado, que aún estas tierras del Pacífico colombiano siguen dando oro, siguen la minería siendo una realidad, tanto para las comunidades en el aspecto artesanal como la minería ilegal, pues, de la industria ilegal que destruye nuestros ríos y demás. Es un fenómeno muy particular este aquí en nuestra región. Y está el elemento que atrae mucho a los jóvenes, ¿no? Estamos hablando, recuerden que este contenido se ha socializado en grados noveno, décimo y once, porque pues son los que pueden asumir este tipo de contenido histórico y entender precisamente por qué todas estas dinámicas de poder. Es lo de la endogamia. Ustedes se darán cuenta cuando vean el capítulo 1 que era muy común que estas familias se casaran entre sí para mantener los vínculos de poder y no permitir que otras familias pues entraran a todo lo que eran las partes patrimoniales y demás que hay por ley. Entonces, es el caso de Tomás Cipriano, que se casa con su prima hermana María Benvenuta Arboleda, en esta tradición propias de aquellos momentos históricos y que hoy en día pues no son posibles. Eso es, ustedes saben, en la época era también condenado por la Iglesia porque eso es considerado pecaminoso, pero digámoslo, los intereses sociales, los intereses económicos prevalecían sobre todas estas otras consideraciones de tipo moral. Entonces, también vemos todo lo que tiene que ver con la época de la independencia, precisamente desde el 20 de julio de 1810, todo este proceso por liberarnos del dominio y el influjo del Imperio Español aquí en estas tierras que habían sido dominadas, que eran conocidas como el Nuevo Reino de Granada. Está el contexto de la Batalla de Calibío, donde el joven Tomás Cipriano de Mosquera hace unos mapas que lo obsequia al general Antonio Ariño y que se dice fueron fundamentales para todo lo que fue la estrategia de, y cómo ganarle la batalla a los realistas. Está la Batalla de la Cuchilla del Tambo, ¿sí?, donde Tomás Cipriano de Mosquera tiene, digámoslo, su bautismo en fuego, como se tiende a llamar en el argot militar, esta primera experiencia en el campo de batalla, donde pues cae prisionero junto a otros grandes próceres, como Pedro Alcántara Herrán, como José Hilario López, y se salvan de ser fusilados, tal vez, como lo veremos, por la influencia política, militar y económica de su familia, que logran pues salvarlo del patíbulo, para el bienestar de toda la causa independentista. Y pues está la batalla principal, que es la del 7 de agosto de 1819 en Boyacá. Este periodo de la independencia también es fundamental, además como el de la colonia que acabamos de ver, porque ahí Mosquera empieza a consolidarse o a configurarse como el gran político del siglo XIX y que venía a aportar los elementos más fundamentales en la construcción, sobre todo de lo que iban a ser todas estas ideas liberales del siglo XIX para implementarlas aquí en la nación y que traerían como consecuencia una lucha increíble, como todas las que ha vivido nuestra nación, pero en este caso protagonizadas por el clero, por la Iglesia Católica, sobre todo, como veremos a continuación, con todo lo que fueron las políticas de desamortización de manos muertas, esas expropiaciones de las grandes propiedades que tenía el Estado, la Iglesia como monasterios y demás, y que en el gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera fueron utilizados para usos más populares, más de servicio ciudadano, como eran, escuelas, hospitales, lugares donde cuidaban a niños abandonados y demás. Entonces, la época de la independencia también la abordamos, la época de la república, la construcción de la nación después de que se independiza, desde que nos independizamos del Imperio Español, y empieza todo este periodo de construcción de la nación, de las presidencias, de los procesos de cambios sociales, de lo que se denominó en aquel momento los Estados Unidos de Colombia, y que Tomás Cipriano de Mosquera es fundamental
dado que es uno de los promotores de todo este experimento federalista que se da aquí en la nación. Ustedes pueden ver este mapa, miren, aquí dice Antigua y Renato de la Nueva Granada, hoy, en aquel momento, Estados Unidos de Colombia, imagínense. Muchos no sabrán que en Colombia en algún momento de su historia se llamó los Estados Unidos de Colombia y que tuvo un proceso federalista, donde el Cauca era uno de los estados más grandes, como pueden apreciar aquí, desde Panamá, desde el Chocó hasta el Amazonas. De ese tamaño era el departamento del Cauca, en ese momento conocido como Estado del Cauca, y debido a todos los cambios sociopolíticos que fue viviendo y que llevaron a la ciudad de Popayán y a la región a estar hoy en el estado de declive en que se encuentra, de abandono, de ser casi el patio trasero de la nación, en aquel momento, con hombres como Tomás Cipriano de Mosquera, pues eran parte fundamental de la nación de Colombia, y realmente Cauca comprendía una gran extensión territorial, como ustedes pueden apreciar. Estos elementos, pues, los abordamos en nuestra exposición. Quisiera terminar esta parte para continuar con los videos de referencia. No vamos a ver tan solo el capítulo 1 como hacemos en las jornadas que hemos realizado en los colegios, porque son jornadas de 2 horas apenas, no tenemos mucho más tiempo, pero hoy como tenemos un poco más, vamos a apreciar los otros capítulos. Aquí pueden apreciar pues, los presidentes de Colombia. No sé si muchos sabrían que el hermano de Tomás Cipriano de Mosquera fue uno de los primeros presidentes de la nación. 1830, su hermano Joaquín Mosquera fue presidente de la nación también. Él sí era un doctor en leyes que había estudiado en la universidad. Y aquí pueden mirar a Tomás Cipriano de Mosquera, algunos de sus mandatos, José Hilario López, José María Obando, lo que se dio a conocer en aquel momento como pues toda esta línea de políticos payaneses que estuvieron en la primera magistratura del país, gobernando la nación. Desde 1845 a 1854, en José María Obando, pues sufre un golpe de Estado por José María Avena. Vamos a continuación a ver una pequeña secuencia del capítulo número 2, donde se aborda sobre todo esta especial relación de amor-odio entre estos primos hermanos políticos fundamentales de Colombia, payaneses, Tomás Cipriano de Mosquera Mascachochas y José María Obando. Una enemistad que se llevaría por delante toda una nación y miles de hombres que, pues, siguiendo las banderas partidistas que estos actores o estos señores de la guerra, estos caudillos, pues lideran, llevaron precisamente a Colombia un desangre que hasta el sol de hoy no hemos podido parar. Es parte de nuestra invitación a que estos contenidos sirvan para generar escenarios de reflexión que permitan construir una nueva nación que supere la violencia política, la violencia ideológica, la corrupción de la clase dominante y permita construir la gran nación que requerimos, una nación en progreso, en paz, desde la diversidad y de la diferencia, deporte, cultura y conocimiento. Entonces, a continuación, vamos a apreciar el capítulo número 2 y la secuencia dedicada a la lucha que luego daría como resultado una revolución completa en el periodo de 1861 entre Tomás Cipriano de Mosquera y José María de Obando, estos primos hermanos de la ciudad de Popayán. El esplendor de Europa nos hechizó, pero teníamos que regresar. Tomás Cipriano posesionó como senador y luego fue nombrado como secretario de guerra. Y entonces fue cuando se desató la guerra de los supremos. Sí, una guerra causada por el cierre de unos conventos. Y en esa guerra nuevamente el destino enfrenta a Obando contra Mosquera.
ya hemos narrado cómo este odio de Mosquera y Obando, este odio familiar y político, atraviesa muchos años, muchas décadas de nuestra historia. Se insultaban por la prensa, se calumniaban, se decían grandes cosas humillantes y descalificadoras el uno del otro. ¿Cómo lo había pensado? Es usted un canalla. Cuide sus palabras, general Obando. Cuídelas usted en este maldito periódico. Yo nunca ordené el asesinato de Sucre. Yo digo la verdad y la sostengo. Usted es un asesino. Usted es una plaga que devora este país. Usted no me soporta, porque soy mejor guerrero que usted. Porque lo derroté en la batalla de la ladera, porque a mí nadie me compró un título en el ejército del Libertador. ¿Qué es lo que quiero, Obando? ¿Quiere que arreglemos esto como hombres? Vengo a retarlo a un duelo de pistolas mañana en el cementerio. Pues allí nos vemos. Y despidas esta noche de los suyos, general Obando. Hasta que un día, es decir, resuelven dirimir, como a la vieja y clásica usanza, su conflicto en un duelo de pistola. Y llevan sus padrinos, establecen como lugar del duelo el cementerio central de Bogotá, se enfrentan. ¿Quién era ese hombre que incitaba y alteraba su espíritu hasta los más demenciales y desgarradores delirios? ¿Qué era esa fuerza desquiciante empujándolo hasta la locura y hasta el sueño de sórdidos y asesinos proyectos que solo podrían saciarse con la muerte de uno de ellos? ¿Está listo para morir, general Mosquera? Siempre estoy preparado, general Obando. Sus destinos, sus tragedias, sus glorias y sus miserias parecían encadenados desde el comienzo mismo de la vida. Era un odio que tenía siglos de incubación, odio antiguo y genético. Ok. Bueno, estaban apreciando la parte final del capítulo 2, donde nos centramos en esta rivalidad tan tremenda, tan pasional, entre José María Obando y Tomás Cipriano de Mosquera. Miren cómo tantos de estos elementos de hace 200 años tal vez se puedan seguir repitiendo hoy, que estamos ya en un contexto de contienda política por la presidencia de la República. Cómo puede llegar a utilizarse la prensa para calumniar a los demás o para iniciar campañas de desprestigio y, digámoslo, más que de crítica hacia programas políticos y demás, es hacia lo personal, que pueden llegar hasta los magnicidios. Ahí se menciona, por ejemplo, a Sucre, Antonio José Sucre, el gran mariscal de Ayacucho, que como vemos en el capítulo 2, José María Obando y Francisco de Pablo de Santander estuvieron detrás de la conspiración que terminó en su asesinato en Berruecos, ¿no? Cómo todos estos elementos del odio político todavía pueden estar presentes en la nación y cómo necesitamos superar esos escenarios de violencia política y avanzar hacia un país, hacia un sistema de gobierno que nos permita convivir en medio de nuestras diferencias, porque las diferencias en Colombia jamás se van a desaparecer. Antes ese es el potencial que tiene nuestra nación, una nación de regiones, de diversidades, de multiétnico y pluricultural. No sé por qué hasta ahora nuestros líderes y nuestra clase dirigente no ha podido entender el potencial que hay en ese elemento y no verlo como el problema, no verlo como parte de todo lo que nos arrastra hacia el desarraigo y el atraso político, económico y social en que nos encontramos. Entonces es muy importante, como les digo, que estos contenidos, más allá de informarnos, de enseñarnos fechas, de indicarnos líderes o figuras políticas, es reflexionar para construir nuevos escenarios de país que supere eso que hemos estado viviendo durante estos 200 años. Entonces, volvamos nuevamente a nuestra exposición. Preci.
¿Recuerdan? Estábamos aquí en todo esto del contexto histórico, entendiendo la época de la colonia, en que Tomás Cipriano, digámoslo, empezó como un adolescente, la época de la independencia y la época de la república, donde es fundamental para comprender los procesos históricos de construcción de esta república. Debemos recordar que Tomás Cipriano Mosquera era un hombre cosmopolita que viajó por el mundo, que era muy estudioso de todos los procesos que se estaban dando en su época en Europa, en pleno siglo XIX, todas estas ideologías que estaban surgiendo y que estaban haciendo parte de la construcción de estos nuevos estados que ya se estaban, pues, o que estaban superando esos periodos, como en el caso nuestro de la Nueva Granada, de la influencia religiosa, del catolicismo más autoritario y que menos proyectaba y que menos permitía libertades, precisamente hacia una nación con muchas más posibilidades hacia lo laico, hacia sí, la democracia y demás, que es fundamental Tomás Cipriano de Mosquera. Para el capítulo número 3, nosotros nos centramos sobre todo en la dimensión política. Su primer mandato, que está alrededor de 1800, como vimos en algunas de las imágenes, 48, justo después de suceder a su yerno Pedro Acántara Herrán, quien había sido presidente de la nación y quien era el esposo de su hija Amalia Mosquera. Todas estas alianzas que se hacen entre familias, entre clanes, para fortalecer los vínculos políticos y así de esa manera llegar con mucha más fuerza al poder. No sé si eso les suena a ustedes que me acompañan a esta hora, docentes, queridos docentes, estudiantes y amigos, a cosas que ocurren hoy en día, ¿no? Es muy interesante cómo 200 años después, de alguna manera, nuestra historia sigue siendo cíclica, siguen repitiéndose estos círculos viciosos de poder y que nos llevan, pues, al atraso social y económico de nuestra nación. Entonces, es muy importante entender a Tomás Cipriano Mosquera, porque es el que permite dar ese paso, superar y empezar con estas políticas a dejar atrás ese estado cristiano, ese estado confesional, si se quiere, hacia un estado mucho más moderno. Entonces ahí es donde entran los grandes conflictos. Imagínense con su familia misma, porque debemos recordar que el arzobispo de Colombia era el hermano de Tomás Cipriano de Mosquera, Manuel José Mosquera y Arboleda. Era la principal figura religiosa de la nación y Tomás Cipriano de Mosquera la principal figura política, y entran en conflicto por este poder que el Estado colombiano iba a empezar a quitarle a la Iglesia Católica para que se dedicara a los aspectos espirituales, a los aspectos religiosos, pero dejara la educación a un lado y dejara toda esta incidencia en el poder político a un lado y que eso se lo dejaran a los políticos, a los laicos, a la gente que se dedica precisamente a todo el tema de la economía y demás de la nación. Entonces, esto produjo, ustedes no se imaginan, tremendos conflictos, guerras como la Guerra de los Supremos, que en un momento se llamó la guerra, una guerra de conventos, que empezó en el departamento de Nariño. Cómo todos estos grupos religiosos, estas comunidades se alzaron en contra de las políticas de Mosquera y llevaron a conflictos intestinos tremendos, que son parte, pues, de nuestra historia y lo que nosotros abordamos. Entonces, a continuación, vamos a apreciar secuencias del capítulo 3, donde vamos a apreciar esta dimensión de estadista, que es lo que lo ha hecho a él quedar en la historia de Colombia, precisamente por eso su estatua allá en el Congreso de la Nación, un congreso que, como ustedes saben, se encuentra totalmente desprestigiado por los líderes que ahí se encuentran, por sus actitudes y demás, y que nosotros queremos que ustedes precisamente aprecien, para que conozcan la dimensión y la importancia política en el siglo XIX de este payanés Tomás Cipriano de Mosquera. Entonces voy a compartir la pantalla, por favor, un momento, para que ustedes puedan apreciar sin ninguna dificultad. Un momento, por favor, ya ubico el video.
hagan la navegación a vapor por el río. Tomás Cipriano introdujo el sistema métrico, fundó la escuela militar e inició la construcción del ferrocarril de Panamá. Y otra de las cosas importantes que logró fue la comisión coreográfica a cargo del italiano Agustín Codazzi. Esta comisión hizo una descripción muy detallada de toda la Nueva Granada y levantó mapas de cada una de sus provincias. Además, inició las obras del edificio del Congreso, o Capitolio Nacional. De nada valió la bendición del hermano de Tomás Cipriano. La construcción del Capitolio Nacional fue un auténtico desastre. Duró 79 años. Hubo dificultades de toda índole, con los planos, con los ingenieros, por las guerras civiles. Se inauguró en 1926, un siglo después, en otra época. Pero esos no fueron los únicos problemas de Tomás Cipriano. Bueno, apreciamos parte de una de las secuencias del capítulo número 3 que tiene por título La revolución tiñe de rojo el azul del cielo, y donde apreciamos y abordamos toda esta esfera estadista, de presidente, de hombre, de Estado, de Tomás Cipriano de Mosquera, y que, como lo dice el gran Víctor Paz Otero, pues le ganó un lugar en nuestra historia nacional. Todas estas políticas, por ejemplo, la fundación de la escuela militar, fueron ideas de Tomás Cipriano de Mosquera. Tratar, debido a sus viajes que hizo a Estados Unidos, conoció la experiencia de los norteamericanos de la Academia de West Point, es una la academia más importante para militares del mundo. Quiso hacer una especie de West Point en Colombia y pues lideró toda una iniciativa legislativa y demás para llevarlo a cabo, y fueron los inicios de las escuelas militares que nosotros, por los últimos acontecimientos que han ocurrido, invitamos a que las autoridades encargadas de la formación de nuestros hombres, tanto de policía como militares, permitan que accedan a este tipo de contenidos como la miniserie Mosquera, Historia, Poder y Demencia. Sabemos que les puede aportar mucho en su formación, sobre todo desde la dimensión histórica, ¿sí? Comprender la importancia y sobre todo lo fundamental de su actividad desde la autoridad, pero que se ejerza con una nueva visión, una visión mucho más humanista, mucho más moderna, mucho más centrada en el trato de la comunidad que tanto lo requerimos. Entonces, una invitación muy especial para todos aquellos integrantes de las fuerzas militares que estén integrados a estos procesos de formación de los hombres académicos, para que puedan utilizar la miniserie Mosquera como herramienta para la enseñanza de la historia, pero sobre todo a generar escenarios de las nuevas fuerzas que requerimos para esta nación, que debe superar ese pasado de guerra, de intolerancia política, que no nos ha permitido avanzar como nación diversa y multicultural como lo somos. Entonces, ustedes pueden escuchar ahí también otro tema importante, otra de las políticas de ese primer mandato de Tomás Cipriano de Mosquera, que me parece muy interesante traer a colación y reflexionar. Es la navegabilidad por el río Magdalena. Tomás Cipriano de Mosquera y sus viajes que hace por Estados Unidos como hombre cosmopolita, como intelectual, ve cómo los norteamericanos y cómo el Estado de la Unión en aquella época utilizaba el gran Mississippi, que era su vía fluvial que atravesaba todo el país, como medio de transporte, y dice, ¿por qué no utilizar el río Magdalena de Colombia, que nace aquí en el macizo colombiano? Recuerdan cuando vimos el inicio de la exposición, termina en Barranquilla, su desembocadura, atraviesa todo el país, ¿por qué no utilizarlo y convertirlo en la gran vía fluvial?
Como se dan cuenta en el capítulo, invirtió una cantidad de recursos, se hicieron empresas y con el tiempo, después de que él salió de su mandato y demás, todo eso se vino al piso. Y hasta el sol de hoy, el río Magdalena no es navegable como debería ser. No sé si ustedes recuerdan el famoso escándalo de Navelena y todo esto, todos estos actos de corrupción precisamente motivados por esa necesidad de que las comunidades necesitan utilizar el río Magdalena y los políticos corruptos colombianos se lo llevaron todo y no quedó absolutamente nada. 200 años después, queridos amigos que nos acompañan a esta hora, seguimos pensando en cómo hacer navegable el río Magdalena. Son elementos que nos interesan reflexionar para comprender por qué nuestro Estado es como es, por qué la clase dirigente no tiene esa capacidad precisamente de construir la nación que requerimos, sino que muchas veces se han quedado interesados solamente en construir sus propias fortunas, a pesar de la miseria de toda una nación. A continuación, miraremos, quiero mencionar también la comisión coreográfica. ¿Recuerdan esta pasión del niño Tomás Cipriano de Mosquera por los mapas, toda esta pasión autodidacta por la geografía? Pues lo llevó a fundar el Agustín Codazzi, o los inicios del Agustín Codazzi, que es todo lo que tiene que ver con el Instituto Caldas, en homenaje al gran prócer payanés, al gran científico payanés, Francisco José de Caldas. Tomás Cipriano de Mosquera crea un instituto para todo esto que luego daría como resultado el Agustín Codazzi, trae a Agustín Codazzi a Colombia para que haga todo este proceso de mapeos y demás, porque Colombia no tenía ninguno de estos trabajos, no se sabía realmente cómo era la extensión real de Colombia, cómo estaba dividida entre zonas, y era muy importante para un estadista de la talla de Tomás Cipriano de Mosquera en su primer mandato poder realizar esto. Ahora vamos a apreciar una secuencia muy importante, una de las secuencias que a nosotros más nos, pues, nos interesó llevar a cabo, no solamente por el reto en la puesta en escena, como la verán, introducir un caballo a una capilla doctrinera de la hacienda Anto Moreno, sino sobre todo este elemento de la lucha del Estado político con el Estado religioso y que se ve representado en la figura de Tomás Cipriano Mosquera y su hermano José, el arzobispo de Bogotá, de Colombia, ¿sí? Esta lucha nos va a permitir entender precisamente cómo desde una dimensión familiar se puede trasladar toda una pugna nacional, toda una pugna de la República precisamente para la consolidación de las políticas laicas que van a permitir superar el Estado confesional que venía en la colonia. Entonces, a continuación vamos a ver esta disputa entre los hermanos Mosquera, que nos va a entender precisamente todo lo que estaba en juego en aquel momento cuando este revolucionario de la moral, de la política, Tomás Cipriano Mosquera, Mascachochas, decide expulsar a las comunidades religiosas, expulsar a todos los religiosos de las comunidades que se encontraban, digámoslo, en contra de sus políticas y de gobierno, y expulsarlos del país. Entonces, a continuación, el capítulo número 3. Económicos y morales. Entonces él entra en conflicto con ellos. ¿Cómo te atreves? Esto no es un maldito establo, es la casa de Dios. Desde hoy los curas y los obispos dejarán de ser intocables en este país. Y los que estén en contra de la ley serán encarcelados, desterrados como cualquier otra persona. ¿Entendido? Te desconozco, Aruba. Estás poseído por el demonio. Atacas a la iglesia y olvidas que fuiste bautizado por ella. La Iglesia Católica siempre ha querido tomar el gobierno en este país. Pero desde hoy no va a suceder. Estás loco. Eres una vergüenza para la familia. Mancilla la memoria de nuestros padres. Tomás Cipriano de Mosquera, asesino y fornicario. Son infamias. Tienes a tu amante viviendo en el palacio. Todos lo saben. Por esa perra echaste a tu esposa a la calle.
Eso es mentira. La señorita Llamas es mi ama de llaves personal. Yo te conozco, hermano. A mí no me puedes engañar. ¿Recuerdas cuando vivíamos en Popayán y te acostabas con las negras aprovechándote de ellas? ¡Por tu culpa! La sangre de los Mosquera corre por las venas de los esclavos del Cauca. Soy un hombre. Yo también lo soy. Pero yo sé honrar el apellido de nuestros padres. Ustedes, los curas, se creen superior a los demás. Pero también son de carne y hueso. También pecan y violan la ley. ¿Sabes cómo terminará esto? Contigo desterrado. Nunca olvides esas palabras. Dios te bendiga, hermano. Amén. Ok, ¿qué les pareció esta secuencia tan dramática ahí en una capilla doctrinera de la hacienda Antón Moreno? Quiero mandar un especial saludo a su dueña, quien nos apoyó durante todo este proceso de rodaje nada fácil. Ustedes pudieron ahí apreciar la lucha que se gestó entre estas dos figuras del poder político y religioso, Manuel José Mosquera y Arboleda, arzobispo de Colombia, y Tomás Cipriano de Mosquera Mascachocha, presidente de la nación, expulsando a todas las órdenes religiosas en su momento y sometiéndolas a la ley, cosa que nunca antes se había realizado en esta nación, una nación que es muy creyente. Hoy en día sigue siendo una nación con una alta confesión católica o evangélica, protestante y demás, es muy fuerte, y vemos cómo hoy en día siguen dándose esas disputas que pensábamos ya superadas entre lo laico, entre el poder político y el poder religioso, la influencia ideológica de las creencias de tipo religioso y cómo estas pueden en algún momento dado entrar en conflicto con los intereses de una nación diversa y multicultural, donde no solamente está la Iglesia Católica, sino múltiples confesiones y todas son iguales ante la ley. Eso es lo que dice nuestra Constitución del 91. Pero hace 200 años este hombre, este revolucionario, se atrevía a hacer esos cambios que le significaron el odio de toda una generación de religiosos y sobre todo, como veremos en el capítulo número 4, una disputa epistolar directa con el Papa de la época que lo catalogó como un auténtico anticristo. Entonces, son elementos que nos interesa abordar para la reflexión sobre la construcción del Estado en que nos encontramos actualmente, sobre todo después de la Constitución del 91. Un Estado laico, multidiverso, pluricultural, donde todas las manifestaciones religiosas son iguales ante la ley. Para terminar este capítulo 3, La revolución tiñe de rojo el azul del cielo, vamos a apreciar la secuencia donde tocamos los últimos momentos de José María Obando, este prócer payanés que fue enemigo durante toda su vida de Tomás Cipriano Mosquera, pero que en este momento, como veremos, se convierten en aliados. Hacen las paces, pero con la única intención de hacer la guerra contra el gobierno de aquel momento de Mariano Ospina Rodríguez. Qué particular eso en nuestra nación, que dos líderes que en un momento dado eran enemigos acérrimos se conviertan en aliados para combatir a otro. Y eso fue lo que ocurrió con el gobierno de Mariano Ospina Rodríguez y la revolución de 1862 que lideró Tomás Cipriano Mosquera, que debemos de recordar es el único revolucionario en el siglo XIX y tal vez en la historia de Colombia que ha podido tomarse el poder y continuar con su gobierno después de haber hecho el golpe de Estado. Entonces, a continuación veremos esta secuencia. Recuerdan el capítulo 2, cómo se enfrentaron a duelo en el cementerio central de Bogotá y que por cosas del destino no se asesinaron, no murieron en ese acto demencial. Y luego, años después, se convierten en aliados para hacer la guerra y proteger los intereses tanto del Partido Liberal en su momento como de ellos como caudillos de la nación. Entonces voy a compartir y continuamos.
a sus malas finanzas en Nueva York, organizan los ejércitos e invaden Bogotá y derrotan a Melo. En el pasado, tantas que no puedo imaginar que esté aquí en su hacienda. Pero creo que llegó el momento de acabar con eso. Porque primero están los intereses de la República. Estoy de acuerdo con usted, general. Dígame, ¿en qué puedo ayudarle? El presidente Ospina está detrás de los atentados contra los gobiernos liberales de la provincia. Eso es muy grave. Voy a declararle la guerra. Voy a formar un ejército para combatirlo. Voy a poner todos mis recursos y todas mis fuerzas para sacarlo del poder. Por eso estoy aquí, general Obando, no solamente para ofrecerle mi amistad, sino para pedirle que combata junto a mí esta batalla para salvar el Partido Liberal. General Mosquera, tiene usted mi amistad. Dejemos atrás el pasado. Primero están el Partido y la República. Cuente conmigo para apoyarlo en esta batalla. Mosquera invita a Obando a que se agregue a su ejército para tumbar, para despojar del poder a Mariano Ospina Rodríguez. Obando acepta. Las tropas de Mariano Ospina Rodríguez, comandadas casualmente por su yerno, por Padre Alcántara Herrán, que a su vez era el esposo de la hija de Mosquera. Y Amalia Mosquera le sirve de espía, y por eso es que, entre otras cosas, puede ganar batallas, porque Amalia Mosquera, traicionando, entre comillas, a su esposo y privilegiando la información para su padre, le pasa información militar que aprovecha Mosquera para derrotar las tropas del gobierno. Entre tanto, Obando viene avanzando para tratar de reunirse con él, pero en el camino es asesinado de una manera violenta en un episodio que tiene unos elementos que producen cierto estupor metafísico. ¡No me maten! ¡Soy Obando! ¡Soy Obando! Hola, ¿cómo están? ¿Seguimos aquí? Bueno, este era el final del capítulo número 3, La Revolución Tiñe de Rojo el Azul del Cielo, donde, como les comentaba, vemos esta alianza estratégica para derrocar el gobierno de turno de Mariano Ospina Rodríguez. Y así Tomás Cipriano de Mosquera convertirse en el revolucionario del siglo XIX que logra
su objetivo de alcanzar el poder. José María Obando muere en Suachoque en la batalla, en el contexto de toda esta batalla, es asesinado por las tropas contrarias en cabeza de Pedro Alcántara Herrán. En algún momento de esta semana anterior, tuve la oportunidad de escuchar a un famoso historiador colombiano, quien se refería al gobierno de Mosquera, imagínense ustedes, como un gobierno no pusilánime, como es la expresión, o que podría adaptarse muy bien a nuestra actualidad, sino fusilánime, de fusilar. Mosquera realmente fue un adicto a fusilar a todos sus enemigos políticos, como veremos a continuación en el inicio del capítulo 1, nuestro último capítulo, el ocaso de la espada, los últimos años del gran general, del gran caudillo, del gran político colombiano. Entonces, podemos apreciar cómo cuando logra el poder en la revolución esta, que les comento que lleva pues al lastre o que derroca al gobierno de Mariano Espina Rodríguez, hace una serie de fusilamientos en Suachoque, en Bogotá. Era un hombre adicto a todo esto porque en aquellos momentos en nuestra historia pues no habían posibilidades de tratar de llegar a acuerdos políticos más allá de los que vimos con José María Obando, precisamente para alianzas de tipo de guerra y de estos intereses políticos. Entonces, es increíble cómo un personaje de esto nos puede ayudar precisamente a entender ese aspecto que nosotros lo titulamos como demencial en la serie. Cuando hablamos en el título de la serie, Miniserie Mosquera, Historia, Poder y Demencia, no es porque hagamos un análisis patológico de la demencia y esto, sino que nos referimos al hecho de este tipo de políticas tan violentas que se han llevado a cabo desde hace 200 años y que no pueden catalogar sino como demenciales, que lo que han producido es un desangre en la nación. Hoy podemos ver en las noticias a las 7, una vez nos desconectemos en el horario de las mismas, que cayeron asesinados en el contexto del conflicto armado, soldados alzados en armas de todo tipo, guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes, ciudadanía del común. Colombia desde hace 200 años viene en un continuo desangre y por eso la necesidad de nosotros tan apremiante desde estas posibilidades que brinda el audiovisual y los contenidos pedagógicos, de generar espacios de reflexión para que ese círculo de muerte se quiebre por fin, se rompa, y podamos construir la nueva nación que debemos construir para las nuevas generaciones, la nación de la paz, la nación de la convivencia en medio de la diferencia, en que no sea posible acabar al otro, exterminarlo por sus ideas políticas contrarias, por su visión del mundo. Un país donde podamos caber todos y donde nuestra clase dirigente pueda dedicarse precisamente a lo que tiene que hacer, a construir esta nación que desde hace 200 años personajes como Tomás Cipriano de Mosquera vienen realizándolo y que no ha sido posible terminarla. Entonces, a continuación, para ya ir cerrando esta parte de los capítulos y ya entrar a la parte final de la conferencia, que agradezco mucho su paciencia a todo el equipo que está coordinando la transmisión. Sé que no es fácil porque son temas, que son realmente muy, que implican mucha concentración e interés por parte de los espectadores. Pero ya pronto finalizaremos con toda esta experiencia pedagógica que les invitamos a conocer mucho más. Entonces, a continuación, miremos el capítulo 4, el ocaso de la espada y el último periodo en el poder de Mascachochas. Prisioneros, los condeno a ser fusilados por el horrendo crimen del general Obando. Por cobardes, ustedes merecen el desprecio de toda la nación. Preparen armas.
Apunten. Fuego. El conflicto de Mosquera con el papado, y más particularmente con la Iglesia colombiana, pues que era la agencia directa del Vaticano, aquí se amplifica. Y fundamentalmente cuando Mosquera pide los decretos de desamortización de manos muertas, quitándole a la Iglesia su gran propiedad territorial y poniendo esa propiedad territorial que era inmensa, era el gran poder latifundista de la época. Es el primer acto de reforma política agraria profunda para trastocar el orden colonial. Entonces ese conflicto adquiere una virulencia total. La Iglesia en los púlpitos, los párrocos empiezan a hablar y a configurar la figura de Mosquera como la de un anticristo, un masón, un perseguidor de la Iglesia de Dios, y fanatiza sobre todo a los campesinos, las áreas rurales, que son las más susceptibles de acoger las supersticiones religiosas. Y Mosquera ve que eso se le va a convertir en un problema de absoluta fractura en sus procesos políticos, y propicia la expulsión de muchas órdenes religiosas, que terminará, por supuesto, con la expulsión de jesuitas, porque eran los aliados naturales de las fuerzas retardatarias de la Iglesia. Entonces viene esa época del gran conflicto entre la Iglesia y el Estado, empiezan a propiciarse la necesidad de separar Iglesia de Estado. Señor ministro, entregué este decreto. Doy un plazo de 72 horas para que los jesuitas salgan de este país. Sí, mi general. La masonería fue una institución de una enorme significación en los procesos de independencia latinoamericana, porque la masonería estaba aglutinando y articulando a los nuevos pensadores, a un pensamiento que se oponía al clericalismo, más que a la visión religiosa misma que sustenta la Iglesia. Y todos nuestros próceres fueron masones, porque estaban aliados al pensamiento más avanzado de su época. Entonces, el simple hecho de, por ejemplo, hay 42 presidentes colombianos que han sido masones. Y Mosquera sí fue un activo defensor de las logias, fue masón activo y propiciador de toda la ideología masónica. Usted, por ejemplo, visita las logias y ven el gran culto que le rinden los masones a Mosquera y a José Hilario López, ¿no? Dos payaneses y dos masones sobredestacados. El tercer mandato de Mosquera también es muy problemático. La convención de Río Negro se... Está loco. Con sus encíclicas y sus cartas está declarando que el liberalismo es pecado. En lugar de eso, debería preocuparse por la conducta vergonzosa de los curas aquí. ¿Qué opina usted, general Santos? Señor presidente, con todo respeto, pienso que usted debería responderle a su santidad. Santísimo Padre Pío IX, lamento que en esta nación hagan falta seminarios donde se eduquen verdaderos sacerdotes. La carrera eclesiástica es una profesión de lucro. Hombres inescrupulosos y copiosos. Estos sacerdotes se mezclan en política
perturban la paz, empuñan las armas y con su conducta escandalosa ofenden la moral. Un número crecido de curas vive amancebado escandalosamente. Las limosnas de los creyentes van a parar a sus concubinas y a sus hijos bastardos, nacidos del pecado y del delito. El cuarto mandato es el mandato crepuscular, el del ocaso de Mosquera. Tuvo problemas por la importación de un barco que llamó El Rayo. Le inventaron una serie de causales, se lo destituyó para simplificar. El golpe lo dio Santos Acosta. General Mosquera, queda usted detenido en nombre de la Constitución y de la ley. Santos Acosta, es usted un traidor. Lo pude nombrar general, pero no lo pude hacer caballero. Entonces lo toman preso, le dan una sentencia un poco irrisoria. Está un tiempo allí en el observatorio preso. Bueno, ese era el capítulo número 4, el ocaso de la espada, con el que cerramos la miniserie Mosquera. Pudieron ver lo que les comentaba de los famosos, esa actitud fusilánime de Mosquera de acabar con sus contrarios políticos, desaparecerlos, eliminarlos, cuestiones que hoy en día siguen de alguna manera presentes en nuestra vida política nacional y que tenemos que tratar de erradicar, porque nadie tiene por qué en nuestra gran nación, en esta gran patria que es Colombia, morir por sus ideas políticas o por sus convicciones ideológicas. Ni siquiera debe ser molestado por las mismas según la Constitución del 91. Logramos también apreciar la disputa con el Papa de la época. Imagínense este hombre, si hoy en día esto sería un escándalo que un candidato político se atreviera a dirigirse de esa manera al principal líder de la Iglesia Católica, que es el Papa, pues imagínense hace 200 años todo lo que provocó, ¿sí? Una disputa tremenda por esa separación necesaria de la Iglesia, no de la confesión, no es una persecución contra las confesiones o la visión religiosa del mundo, es contra el clericalismo que se levanta Mosquera y lucha, contra esas figuras religiosas, que son figuras religiosas y que aprovechan eso para también convertirse en figuras de poder. Hoy en día es factible ver figuras religiosas que también son figuras políticas, congresistas y demás, que son pastores o que son líderes de confesiones religiosas, para reflexionar cómo desde hace 200 años estas dinámicas de construcción de nación republicana, ¿sí?, donde todas las confesiones se respeten y sean consideradas de igual manera por la ley, pues están construyendo y realizando. Entonces, ya para ir concluyendo esta gran conferencia, todo este proceso que hemos estado compartiendo amablemente con ustedes, que nuevamente les agradezco estar ahí conectados, vamos nuevamente a apreciar por último la exposición de Preci. Quería mostrarles unos elementos de esta exposición final, sobre todo lo que fue la experiencia pedagógica con el Colegio Comercial del Norte, en cabeza del profesor Meneses, con la Secretaría de Educación de la Alcaldía de Popayán, quien ha estado pues también acompañando toda esta iniciativa pedagógica tan importante para la ciudad,
Ustedes pueden apreciar aquí algunas de las experiencias que tuvimos en el 2020 en el Colegio Institución Educativa Comercial del Norte, socializando con alumnos de grado 9, 10 y 11 la experiencia pedagógica. Y ustedes pueden apreciar al rector Meneses, quien ha sido fundamental para que esto se pueda implementar. Nuestro productor ejecutivo, Alexander Casas, compartiendo toda la experiencia de emprendimiento audiovisual, de televisión cultural local que se ha realizado. Y podemos apreciar lo que fue el India Catalina en compañía del equipo principal, con el vicerrector de Cultura de la Universidad de Cauca, el doctor Dave Barrené, quien siempre nos ha apoyado, fue fundamental para todo lo que significó Mosquera y esta experiencia que hoy compartimos a través de esta conferencia virtual, que nosotros de manera muy especial los invitamos a todos que no han tenido la oportunidad de acompañarnos, de conocerla, a aplicarles en sus experiencias de aprendizaje alrededor de la historia, de utilizarlas en sus estrategias didácticas. Esta experiencia pedagógica puede utilizarse además para todo lo que tiene que ver con la promoción del turismo cultural. Ustedes pudieron apreciar las haciendas tan hermosas. Actualmente la administración tiene una iniciativa de ruta de las haciendas. ¿Por qué no conectar toda esta experiencia pedagógica para complementar el proceso de turismo cultural que tiene nuestra ciudad y que puede ser un motor de desarrollo económico? Imagínense todas las posibilidades que brindan estos proyectos de industrias culturales. No solamente reconocimiento audiovisual, como hizo la Miniserie Mosquera con el Premio India Catalina, que es el principal reconocimiento de la industria nacional en Colombia. La experiencia pedagógica a través de Mosquera al colegio, que es lo que estamos apreciando hoy y que se va a implementar en todo el país para que la historia vuelva a las instituciones, pero no de manera acartonada y no significante como fue en el pasado, solo sabiendo fechas y nombres de próceres. No, es para reflexionar sobre lo que ha pasado 200 años atrás y lo que sigue pasando y cómo lo debemos de transformar como nuevas generaciones. Además de eso pedagógico está el elemento del turismo cultural. Una vez que se aprecie la serie, la gente conoce nuestra ciudad, conoce nuestra historia, conoce estos escenarios maravillosos de la historia, del patrimonio. Por eso la invitación especial nuevamente, un llamado urgente a los encargados de la Secretaría de Educación a no dejar que el año se termine para que salga el proyecto listo para la segunda fase de Mosquera al colegio. Es una experiencia significativa reconocida por Ministerio de Cultura, por Ministerio de Educación Nacional y se va a implementar en todo el país. ¿Cómo no lo vamos a implementar a manera local? Sabemos que todos los procesos de contratación y demás de este tipo de actividades son complejas, pero también sabemos que cuando hay disposición y se entiende la importancia del proyecto, pues se hace todo lo necesario para que salga adelante. Entonces es nuestro llamado a todos los funcionarios encargados, Secretaría de Educación, a ser parte de toda esta iniciativa y a seguir en esta segunda fase de la implementación de Mosquera al colegio. Debemos recordar que siempre, antes de cada emisión del programa en la televisión nacional o en los colegios, pues hacemos una advertencia de que el programa o el contenido puede tener lenguaje rudo, ofensivo. Por eso aconsejamos que los niños estén acompañados cuando están en sus casas por padres o adultos y en nuestro caso, pues por los docentes, y que todo sea desde un tratamiento que no, pues, no haga una apología a la violencia y a toda esa dinámica de figuras de poder o del caudillismo, que es lo que más rechazamos, sino que se utilice de manera pedagógica para la enseñanza de la historia y para la generación de escenarios nuevos de paz y de construcción de sociedad que tanto lo necesitamos. Ustedes se dan cuenta, queridos amigos que nos acompañan hasta ahora en la señal, que Colombia no ha podido salir de esa dinámica y de esa espiral de violencia, de conflicto interno entre hermanos, entre los propios hijos de esta nación tan hermosa y tan grande, con tanta tierra. Ahora que estábamos viendo el conflicto de Mosquera con la iglesia, precisamente uno de los elementos era eso, la posesión de la tierra. Es que Mosquera, como dice Víctor Paz Otero, casi que empieza una reforma agraria en pleno siglo XIX para tratar, que ha sido el gran problema que hemos tenido en esta nación, de que todos los colombianos puedan tener, aunque sea un pedazo de tierra donde poder vivir, donde poder trabajar honradamente. Colombia es demasiado grande para que todos podamos caber sin ningún problema, podamos convivir en medio de las diferencias sin necesidad de agravarnos, ni de fusilarnos, ni de destruirnos como desde hace 200 años viene ocurriendo. Entonces, ya para, como les comento y finalizando, vamos a dar un espacio para todos aquellos que quieran hacer preguntas, quieran que profundicemos en algún tema de los que tocamos, quiera hacer alguna recomendación, alguna observación, pueden hacerlo a través de las redes sociales de donde se está transmitiendo, que es el canal de YouTube de la Universidad del Cauca o el fanpage de la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar de la Universidad del Cauca, del fanpage de Agenda Propia. Estamos pendientes
para todos los interesados, pues responder sus inquietudes alrededor de esta experiencia pedagógica que hoy hemos dado a conocer de manera especial aquí. Ok, estamos aquí nuevamente. Hemos tenido dificultades con el problema de energía porque ha estado, no se imagina, aquí con mucha turbulencia. Entonces, estamos pendientes de los interesados en responder algunas de las inquietudes en este proceso que han estado acompañando durante esta transmisión. Nos pregunta aquí una persona, ¿piensan realizar nuevas producciones con otros próceres de la región y del país? Claro que sí. Como no, nuestra intención es continuar con este tipo de iniciativas alrededor del patrimonio histórico y cultural con figuras como Tomás Cipriano Mosquera. Les comentamos, estamos muy interesados en realizar una producción similar en este formato de docudrama con otra figura importantísima y que tocamos dentro de los capítulos, José María Obando. Hay un hermoso texto que invitamos a conocer a todos del maestro Víctor Paz Otero que se llama El Edipo de Sangre, ¿no? Sobre la vida, pues, también tremenda, extraordinaria, galopante de José María Obando, uno de los principales próceres de Colombia, primo hermano de Tomás Cipriano de Mosquera. Estamos muy interesados en continuar esa línea porque sabemos que también podemos convertirlos en contenidos para su uso pedagógico en la enseñanza de la historia. Y actualmente trabajamos de la mano de la Vicerrectoría de Cultura, en cabeza del doctor de Ibarrené Hurtado, un proyecto de cortometraje sobre el artista payanés más universal, quizás el más auténtico, original, pero a la vez el más desconocido e incomprendido que haya dado Popayán y Colombia en el siglo XX, que es el escultor Edgar Negre Dueñas. Muchos lo desconocen, pero tal vez lo han apreciado cuando caminan por el puente El Humilladero, cerca al edificio de la Lotería del Cauca, edificio de Edgar Negre, donde está una de sus esculturas más reconocidas, homenaje a Juan Tama, doble soporte tierra adentro. Una invitación muy especial a todos los payaneses, a los docentes que nos escuchan, conocer la vida, obra y legado de Edgar Negre Dueña. Estamos trabajando con la Vicerrectoría para que en el 2020 pueda ser una realidad este cortometraje que se llama Génesis de una metamorfosis y aborda esa profunda relación de la ciudad de Popayán con Negret, cómo la ciudad le brindó los elementos que constituyeron luego su lenguaje genial de tuercas y tornillos que conquistó el mundo del arte en el universo en el siglo XX. Es nuestro escultor más reconocido en el siglo XX a nivel mundial. Podemos encontrar obras de Negret en el museo, Casa Museo Negret, aquí en la calle El Cacho, una casa de estilo colonial de su familia, de estilo sevillano, y podemos encontrarlo pues en la Capilla Sixtina, o el lugar más importante del mundo del arte moderno, que es el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Ahí pueden encontrar obras de Negret. Podemos encontrarlo en una plaza muy popular de Colombia, como es la Plaza de San Victorino en Bogotá, y podemos encontrar una obra de él, como es Vigilantes, en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, donde habita el presidente de la República. De este nivel es la dimensión de este artista, pero que es totalmente desconocido, sobre todo para los payaneses. Nuestra misión desde estos tipos de contenidos audiovisuales es precisamente ofrecer un puente para que la audiencia se informe, tenga elementos que permitan construir su imaginario cultural y sobre todo pues, superar la ignorancia, el analfabetismo, todas estas condiciones que lo que hacen es que el arte no sea considerado como algo fundamental dentro de una nación que avanza hacia su progreso o que quiere dejar atrás un pasado como el nuestro de violencia política.
El arte es fundamental, la educación es fundamental y la cultura para la construcción de una nación. Si no, vamos a estar continuando en el círculo vicioso de la podredumbre que produce pues, la corrupción. ¿Hay otra pregunta? A ver. Ya. Sí, dice aquí, respecto precisamente a esto de la cultura política, de un poco de tratar de que no se sienta todos estos contenidos o no se aborden o no se asuman como apología, ¿sí?, al abuso de poder, al patriarcado, a la discriminación, a la esclavitud, a la violencia ideológica. Nuestra intención no es hacer apología a ninguno de esos elementos, por el contrario. Nuestra intención y el trabajo que ustedes conocieron de investigación bibliográfica que realizamos con textos que van desde Diego Castrillón Arboleda, William Lostrom, todo el proceso que hicimos de apoyo en archivo, desde el archivo de la Universidad del Cauca o desde el archivo de la Biblioteca Luis Ángel Arango, del Museo Nacional, de la Biblioteca Nacional, y pues iba direccionado a eso, a armar un proyecto que tuviera muy buenos conceptos en el aspecto historiográfico, pero a la vez, desde el trabajo que hacemos con nuestro guionista, toda una propuesta de abordaje dramático que conectara al espectador y lo sumergiera en nuestro contenido y no por el contrario le diera pereza conocer del mismo, porque sabemos que no es un tema fácil de digerir a comparación de los contenidos que se manejan en las plataformas. Pero también sabemos que un personaje como Mosquera, una vez se empieza a abordar los minutos que hay entre los capítulos, va a producir en cualquier espectador pues una impresión especial y lo va a hacer conectarse con la misma hasta el final de los capítulos, porque esos han sido algunos de los comentarios que hemos recibido de los espectadores que han seguido esta serie. No sé si de pronto alguien más... A ver. Ok. De excelente decisión, propuesta y producto final. Muchas gracias, Brian Ledesma. Dari Morán. Bueno, no olviden que este contenido queda permanentemente disponible en las plataformas de video de las redes sociales de la Vicerrectoría de Cultura de la Universidad del Cauca para todos aquellos que quieran nuevamente pues, consultarlo y demás y poder profundizar en lo que se presentó, en lo que se expuso y demás. Entonces, yo creo que si no hay más consultas por el momento... también podemos ir a por terminada nuestra conferencia que iba hasta las 7 de la noche. Les agradezco mucho su amable atención, su conectividad, todo este proceso de exposición, invitándolos a ser parte de todas estas actividades que se van a generar en un futuro reciente de actividades alrededor de la pedagogía con este contenido de historia. Animamos nuevamente a la Fundación Entel, a sus directivas, a mantener el Canal 29 fortalecido para las futuras convocatorias que van a venir de MINTIC y poder continuar presentando estas iniciativas de proyectos. Potencial hay, creativos hay todo un grupo profesional que puede brindar garantía y sacar adelante estas iniciativas como hicimos con Mosquera. Hace falta es a veces respaldo institucional, apoyo gubernamental, inversión en estas propuestas. Yo recuerdo y quiero mencionar aquí muy rápidamente cómo en nuestro momento más difícil de rodaje de la producción que comentó nuestro productor ejecutivo, estuvimos tocando puertas de empresas de la ciudad, ofreciéndoles el espacio publicitario que brinda un proyecto este, que son los créditos en los capítulos, el afiche, el DVD que se produjo, que ahorita les voy a presentar una de las copias que produjimos gracias a la Vicerrectoría de Cultura, precisamente para seguir en esa línea de distribuir gratuitamente en colegios. Estos son los que entregamos en las instituciones de educación media para que los docentes luego lo puedan apreciar con los estudiantes y continuar toda la experiencia pedagógica, ver los cuatro capítulos, abordarlos pedagógicamente y complementar todo el proceso luego con la lectura de los textos de historia. Entonces, estuvimos visitando empresas, muchos hicieron oído sordo, no le pusieron atención, perdieron la oportunidad de, por una inversión que muchas veces no es significativa para lo que van a ganar en reconocimiento y sobre todo en promocionar a Popayán y al Cauca desde su cultura, desde su patrimonio histórico. Eso no tiene realmente valor. Todo el contenido que posiciona la televisión desde sus noticieros a diario sobre nuestra realidad
es mucho más fuerte en el imaginario que este tipo de contenidos que lo pueden apreciar tan solo una vez en un canal regional. Por eso la importancia de unir esfuerzos para que los proyectos tengan mucha más capacidad de impacto, mucha más inversión y así ganemos todos desde la región. Nuestra invitación a todas las empresas del Cauca, de Popayán, sabemos que estamos viviendo un momento muy difícil, pero el audiovisual y las industrias culturales se pueden convertir en un motor de desarrollo para la región, desde el turismo cultural y desde el patrimonio histórico. No dejen pasar las oportunidades para vincularse a estas iniciativas. Por pequeñas cifras de inversión en publicidad, que ustedes comúnmente pueden gastar en una jornada más, para estos proyectos les puede significar un posicionamiento durante mucho más tiempo y sobre todo convertirse en patrimonio de la nación. Entonces, nuestro llamado especial a la alcaldía de Popayán, en cabeza de su señor alcalde, el señor Castrillón, a todas las dependencias de educación, de cultura, de turismo, a vincularse a estas iniciativas y hacerlas una realidad. Sabemos que estamos en la segunda fase, en el proceso para sacar la segunda fase antes de terminar este año, de la socialización de la miniserie Mosquera en las instituciones de educación media, grado noveno, décimo y once. Ayúdenos para que eso sea una realidad y toda esta experiencia y este conocimiento podamos compartirlo con los docentes y que ellos lo puedan utilizar, lo puedan implementar de manera autónoma en sus estrategias didácticas para la enseñanza de la historia. La ley 1874 lo obliga y la cátedra Popayán también. Entonces, no siendo más, nuevamente agradezco mucho a la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar de la Universidad del Cauca, al doctor Deibarren Hurtado, por el apoyo para esta transmisión, a los aliados que permitieron la retransmisión del mismo desde la Fundación Entel, la Secretaría de Cultura, de Educación, de la Alcaldía de Popayán, el Colegio Comercial del Norte, quienes siempre ha estado como aliado institucional para la implementación de esta experiencia pedagógica, al Ministerio de Cultura por su programa de estímulos y el apoyo que nos da a través de la beca para la recirculación de contenidos audiovisuales como Mosquera y su uso en el ámbito escolar. Realmente es una iniciativa maravillosa y que animamos a todas las entidades a continuar en esa línea, en seguir promocionando la producción audiovisual de contenido histórico y cultural y utilizando esos contenidos para la enseñanza en el colegio de diferentes temas culturales, artísticos e históricos. Entonces, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, que tengan una feliz noche. Un saludo muy especial a nuestro productor Alexander Casas Prado, quien estuvo acompañándonos en la primera etapa de esta sesión, de esta conferencia, y a todos los que nos acompañan. Hasta una próxima oportunidad y un saludo muy especial desde Popayán. Gracias. Universidad del Cauca, 194 años. Con liderazgo y sentido social, a través de la innovación y el emprendimiento, nos acercamos al Bicentenario. Hoy somos una institución que se posiciona en la construcción de una sociedad equitativa y justa, con la formación de profesionales íntegros, éticos y solidarios. Universidad del Cauca, 194 años.